Vamos a ver ahorita cuántos se conectan. Mi buen Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, bienvenido. El buen Dani. Aquí andamos pendientazos, como diría el burrito. Ahí, ahí pues que se vayan conectando, creo que nada está el buen Dani. Pero bueno, ya tenemos ahí cuatro likes, que es una ventaja. Por lo menos no pasó desapercibido, dejaron su like, que es lo, lo primordial. Ahí díganme si se escucha bien. Eh, la verdad es que eh, no estoy en lugar habitual, estoy en, en aquí en, en mi casa, eh, donde, real, donde luego este, hago transmisiones, luego este, estoy conectado ahí en diferentes lugares, y pues estoy aquí en otro lugar. Y, y coméntenme si se escucha bien, amigos, por favor, ahí también ya se conectó. Ah, 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 ah. Vamos a ver quién es, Dani... Dice que se escucha muy bien. Qué bueno, Dani. Gracias. Daniel Barrales, saludos desde Sacramento. Saludos, mi buen Daniel. Dani Barrales, amigo, ¿cómo estás? Aquí vayan dejando su 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 su, su like. ¿Cómo les pinta la semana? ¿Cómo les pintó la semana? Fin de semana. Un poquito atareados. Eh, yo les platico amigos que eh, ayer ando un poquito desvelado, ahí se ven mis ojos rojos creo y no es por otra situación, más que eh, estuvimos trabajando como hasta las 3 de la mañana más o menos, imagínense lo que es eso. Este, uh, vamos a ver, dice Néstor Herrera. Buenas noches, me salí de ver el de la pájara carpintera para seguir este saludos de Querétaro. Hola, mi buen Néstor. Muchas gracias, amigo. No sabía que la pájara había hecho un en vivo. Este Le mando un saludo, por cierto, a nuestra amiga Betty, la pájara carpintera. Ya la tuvimos ahí igual de invitada en un podcast. Estuvo malita de COVID, pero creo que, pues por recomendaciones, tuvo que guardarse un rato. Pero, pues, este, lo, los mejores deseos. Y no, pues, mi buen Néstor, muchas gracias por andar por aquí. Te agradezco, amigo, que, que pues, estés aquí dándole cariño al canal. Que, como siempre, pues, este, ahí, ahí ando pendiente. <coughs> Dice, no estaba viendo el que le hiciste a ella. Ah, ok, ok, ya te entendí, amigo, ya te entendí. Este, estabas viendo el podcast que... Que hice con nuestra amiga Betty, perfecto. Pensé que estaba haciendo un en vivo. Me imaginé que estaba haciendo un en vivo en Instagram o algo así, <laughs> pero sí que qué bien que este que estás aquí, amigo, bienvenido. Este les estaba platicando que ayer este, terminé ya bien tarde de, de trabajar. Ahí estuve acompañado de el buen amigo Eric, Eric de Taller de Ideas. Eh, estuvimos ahí instalando una, una puerta, tuvimos ahí unas complicaciones con las medidas para no variar, como siempre. Este, pero bueno, ahí me adjudico parte de la responsabilidad porque me confié, me confié en que el, el, acabado, el acabado era más o menos como este, pero más pronunciado, así este, como tipo tirol, pero con una pasta. Entonces la pasta tenía, hagan de cuenta, el, el acabado era muy rústico. Y al ser muy rústico, pues ustedes saben que ahí pues, tiene muchas imperfecciones. No es obviamente asimétrico. Y me confié en las medidas. Obviamente tomé la medida de arriba, la de en medio, la de abajo. Me confié y, y trasladé esas medidas al material que compré cuando lo corté. Y digo, me adjudico parte de, porque pues obviamente ahí la la cuestión eh, de construcción pues no estaba muy bien eh, pero es re, mucha responsabilidad mía por no haber medido bien y nunca se confíen, pero bueno, todo tiene solución puede costar un poquito más de trabajo pero recuerden amigos, todo tiene solución rebajamos la, las, este, las piernas del, del marco y eso nos ayudó a que pudiéramos instalar la puerta, que ya la verán ahí en, en redes sociales este pero ahí tuvimos la presencia del buen amigo Eric, que me ayudó en todo momento. Gracias a, al cepillo de igual que llevó. Que por ahí creo que ya hizo un, un, este, una revisión y sacó un video con nuestro buen amigo Javier, el carpintero blogs Y la verdad es que este, es una maravilla. O sea, lo que yo pude haberme tardado, a lo mejor cepillando a mano con garlopa, el cepillo eléctrico, puff, me dio batalla, o sea, la verdad es que sí, sí, este sí, sí dio o sea, sí, sí, sí le pongo un altar ¿eh? al, al cepillo, sin duda <laughs> dice Raimundo García, buenas noches Ricardo, buenas noches Raimundo, ya no te había visto, este, conectado en el en vivo pasado, no, no recuerdo este, pero me da mucho gusto que andes por aquí amigo, siempre igual pendiente mi buen amigo Diego de Nunda Woodwork, saludos señor saludos Master de Master, mi buen Diego, que si no no lo han visto este, en Instagram o en YouTube lo pueden buscar como Nunda Woodworks ahí aparece nuestro buen amigo Diego que hace talla de de cucharas, o sea, obviamente de madera las transforma en cucharas las transforma ahí en utensilios manuales muy buen contenido que sube mi buen amigo Diego este que ahorita anda pues un poquito desaparecido en el argot de youtube en el mundo de youtube pero está muy activo en instagram entonces ahí échenle un lente a los que no lo sigan también igual ya es ya fue invitado de nuestro podcast y pues bueno este denle también cariño ahí a sus espacios de mi buen amigo diego de nunda woodworks ahí está ahí está en el chat del comentario así como se escribe nunda woodworks trabajos de madera Ahí está, Nunda, creo que fue por el nombre de Nunda, este, es como un, un, ¿Cómo les diré, como un alebrije, un animal ahí un poquito exótico, ahí tiene una, una, una este, connotación o un contexto medio raro, pero este, ya nos explicará nuestro buen amigo Diego, ahí está, eh, Electric Led Steve, bienvenido, igual, aquí, si sabes que siempre eres bienvenido, amigo. Saludos aquí el pendiente de los videos de la Carpintropa. Muchísimas gracias. Un saludo también a la Carpintropa que se va conectando. Ahí este que cada vez va creciendo más esta comunidad. Y como siempre, pues les agradecemos que estén pendientazos, como dice el burrito. Ahí este, recuerden, el Carpintero blogs, luego este saca sus en vivos en los días lunes el burrito y topoy los martes se van eh, turnando cada 15 días el camino del carpintero y este al martes de pecado eh, los miércoles aún no hay definidos de repente Carpineme me sube este, hace en, en vivos este hay algunos otros amigos igual eh, son los que andan más activos, jueves igual, o sea, no hay nada. Yo estoy agarrando como que el viernes, porque es un viernes de, de relajación para charlar sobre lo que hemos hecho la semana, sobre los emprendimientos que van, van este, sacando, amigos. Eh, la verdad es que es muy, muy, muy interesante todo esto. Y pues, buen, mi, buen Steve Electric LED, eh, bienvenido, amigo, saludando a la Carpintropa. Y bueno, les platicaba que estuve ahí con nuestro buen amigo Eric, ahí estuvimos cepillando esa, esa puerta que nos costó un poquito de trabajo. Y van a decir, ¿por qué tan tarde estuvieron ahí trabajando? Pues eh, lo que pasa que el día de hoy, yo tenía planeado hacerlo el día de hoy temprano, pero por cuestiones de, de logística y de, de quién me pudiera ayudar a, a colocar la puerta, no pudo, no pude este, conseguir quién. Eh, dicen que este dicen por ahí el argot no hay un dicho medio este chistoso bueno a mí me da risa que dice que a, a los al trabajo y a los chingadazos no cualquiera le entra y aunque les paguen entonces este eh, pues no cualquiera le entra ya al trabajo eh, recuerden que pues esto sí es, esto de la carpintería, a veces es, es pesado, se hace pesado cuando a lo mejor no, no te gusta mucho, pero sí, sí tiene su, su, su connotación ahí de, de un poquito de, de, este, pues de trabajo, de, de una tarea ardua a veces, y eso fue lo que pasó ayer. Entonces, eh, retomando, les platicaba que eh, ahí con nuestro buen amigo Eric eh, estuvimos trabajando en la noche porque era la hora que podíamos. Afortunadamente, eso fue en la casa de, de una de mis tías que nos, me mandó hacer la puerta. Y le platiqué que si podíamos trabajar en la noche, dijo que sí, sin problema, porque esa casa está desocupada, obviamente. Y eh, estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana trabajando. Entonces, a algunos de ustedes les ha de pasar, ahí me lo van a ir platicando también, que pues cuando se tiene que trabajar así, ni modo. Entonces, por eso ando medio desvelado. Eh, me paré obviamente temprano porque tuve que ir a detallar ya algunos, algunas cosas de la puerta y hacer otras, otras cuestiones pero pues este andamos ahí pendientes y con ganas de hacer las cosas pues ya llegó fin de semana mañana no no trabajo voy a andar por acá les repito estoy acá en, en mi casa por eso abajo no reconocen el set <laughs> decir ah este anda grabando donde sea pero no es por eso amigos porque este me tuve que mover entonces ando desde acá pero pues aquí, incluso ahorita estoy experimentando con los lives de la aplicación de YouTube. Nunca lo había hecho, siempre lo había hecho mediante StreamYard, como ustedes lo saben. Eh, el podcast lo grabo en Zoom, entonces es la primera vez que ocupo el, el, el stream de YouTube, el que viene en la aplicación. Espero y pues sea, sea de su agrado y no se me corte el internet como me suele pasar de repente. Pero pues aquí, aquí andamos con toda la actitud. Y gracias amigos por eh, conectarse, ahí por sus likes, por a esos 10 que están conectados. Les agradezco infinitamente que estén aquí pendientes. Vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, ya encontré, dice Dani, Dani MX, dice, ya encontré a Nunda y lo seguiré. Perfecto. Mira que no, no te vas a arrepentir, Dani. Eh, su, su trabajo es muy bueno. Eh, le hemos dicho, porque tenemos... Un grupo de, de varios amigos, de, de creadores de contenido, de de este pues de carpintería. Y le hemos dicho que suba más contenido porque es muy bueno. Desafortunadamente y afortunadamente para él. <laughs> digo desafortunadamente para nosotros. Pero afortunadamente para él porque ahorita está eh, en, en un trabajo. Este, acaba de entrar, está estaba laborando Y la verdad es que me da mucho gusto también eso, que esté elaborando. Este, en otras cuestiones que él, él, él es diseñador gráfico y está está explotando esa, esa parte, pero este, sin duda sigue trabajando los fines de semana con muchos de ustedes con muchos este, amigos que tenemos y, y sin perderle el amor a la madera, entonces este, no le da tiempo obviamente de hacer mucho contenido para YouTube pero está muy, eh, muy constante y, y, este, y sube varias historias, varios contenidos en Instagram entonces ahí para que el le den calor ahí a su, a su a su Instagram a su YouTube que esperemos Diego que si sigues ahí hagas caso para que te para que sigas haciendo videos y te sigan más amigos dice ahí nunda woodworks gracias Daniel y gracias por la mención querido Ricardo no amigo eh, la verdad es que no no es este no es otra cosa más que pues platicar a nuestros amigos que también hay otro tipo de, de creadores de contenido este de otros lados del mundo. Nuestro amigo Nunda es del Salvador. Y vayan a ver su trabajo. O sea, no les, yo no les puedo este, platicar más. Vayan a ver su trabajo. Ahí este, chequenlo. Y si les gusta, suscríbanse. Si no, como digo siempre, no pasa nada. O sea, no, no, hay, no hay problema, amigos. Aquí, aquí de todos modos estamos pendientes. Dice Javier López, saludos. Aquí estamos. Yo también. Terminando los de trabajar desde la espérame, se me pierde. Desde la laguna de Catepec. Ah, claro que, ah, mi buen Javier López desde Catepec. Siempre me, siempre me acuerdo porque dice que es de Catepec. Entonces está, realmente estamos muy cerca. Ahorita yo me encuentro acá por este, el buen Javier lo va, lo va a conocer por Tecámac, estado de México. Eh, por acá este, me encuentro ahorita. Estoy muy cerca de Catepec. Estoy como a, ¿qué serán? Mm, 20 minutos, nada no, menos, como 10. Como, como Peña Nieto, ¿no? Menos como 40 minutos. No, pero estoy muy cerca, muy cerca, como a 20 minutos más o menos. Dice Javier de Jesús, perdón, Javier Jesús Cervantes, buenas noches. Emprende, apenas llegué. Un saludo desde Ciudad Nesa. También mi buen Javi, los Javi, y los Javier también se repiten mucho aquí. Ya ven como el Carpintero Blogs y varios amigos ahí están. Igual, este bienvenidos a los Javieres. ¿Cuándo será día de San Javier? No, no lo sabemos ahí, si no lo pueden comentar Pero aquí igual siempre Y me acuerdo mucho de ellos porque Es, es muy raro, muy raro Que no me, me acuerde, yo soy muy distraído eh Ustedes, este, a lo mejor Quien me conoce un poquito más Sabrá que soy muy distraído a veces <laughs> Y se me olvidan a veces Muchas cosas, pero cuando los leo Y, y están aquí en los chats o, o me comentan en los videos Eh estamos este okay. perdón es que me llegan mensajes no, no sé cómo desactivar esto pero bueno le iré agarrando la onda eh, me acuerdo me acuerdo mucho de los nombres entonces aquí ya los tengo como identificados e incluso por las fotos por el color de, de este del, de la foto de perfil que tienen o de la letra me acuerdo mucho de, de de ustedes y conforme se van conectando y comentando pues ahí este me voy haciendo memoria y y ahí los voy recordando con mucho gusto. Ahí como que teniendo ya, haciendo un archivo de, de los amigos que son asiduos este, del canal o del contenido que hacemos para varias este, plataformas, porque ya son varias plataformas. Ya estamos en, uh, obviamente aparte de YouTube, estamos en Instagram, en Facebook. En Facebook casi no soy muy este, de meterme al Facebook. Pero cuando uno publica estados, eh, o, perdón, historias o, o alguna publicación en Instagram, en automático, si tú lo vinculas, se puede publicar en Facebook sin ningún problema. Y ahí he estado también subiendo contenido. Lo traslado todo lo de Instagram, lo traslado a Facebook. Y también ya va creciendo ahí un poquito la comunidad de empresas. Entonces, este... Ah, de repente se va. Avísenme si se corta, ¿eh? De todos modos, este, aquí. Puede seguir. Eh, este, dice um, Santos. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ah, excelente, desde Tuxtla Gutiérrez. Qué padre. Que no conozco, pero me platican familiar y todo. Es muy, muy bonito. Saludos, mi buen... Eh, Carlos, 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 perdón. Perdón, ando, ando, todo desvelado, amigos. Una, una disculpa, pero pues aquí con ganas de seguir platicando con ustedes. Carlos García dice llegando, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Saludos, mi buen Carlos, bienvenido, amigo. Bienvenido, este, qué bueno que, que estás aquí. Desde Oaxaca, Salina Cruz tampoco conozco, también me han platicado mucho de, de, ese, de, ese, este, de ese municipio. Y, y no, la verdad es que todos los, los municipios de, de México oh, son, son muy bonitos. O sea, no es por nada, pero, pero la verdad es que hay, hay muchos lugares que visitar. Dice. Y hablando de lugares bonitos, eh, mando un saludo hasta Veracruz a nuestro buen Omar Gómez que se está conectando igual. Saludos, amigos. Saludos, este dice: Saludos, padrino. Ya llegué. <laughs> bienvenido, amigo Mar. Bienvenido. Un, un, un gustazo que estés acá. Eh, ya muchos lo conocen también, a mi bueno Mar. Ya también salió en un episodio de podcast con Carpintín Podcast que está en Spotify. Ahí échenle un lente. Bueno, no lente porque se escucha nada más. ¿ve? Échenle un oído a, al contenido de Carpintín Podcast. Ahí acaban de sacar un, un episodio muy bueno. De, hablan de la primera herramienta y la verdad me identifiqué. Me identifiqué y les hice ahí el comentario que se habían aventado un, una charla muy buena ahí entre Nunda Woodworks, precisamente. Taller de ideas de Eric. Y tuvieron como invitado a Isa. Isa. Isaías, este, no me acuerdo su apellido de mi buen amigo. Que también ya lo tuvimos en un en vivo. No sé si lo recuerdan. Ahí este, si estuvieron pendientes. A nuestro buen Isa. Y pues échenle un lente también a Instagram de Carpintín Podcast y a Spotify. Saludos de Tuxla Gutiérrez. Desde Salena Cruz. Ya llegó mi ahijado, el Omar. <laughs> Dice, saludos, padrino. Dice, platícanos, Omar, ¿por qué me dices padrino? Ahí para que sepan los amigos. Dice, este, Juan Barrales, saludos, do, saludos emprende desde Puebla, Carpintería Juquilita. Órale, Carpintería Juquilita. Oigan, a, 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 platíquenos de, no, de sus emprendimientos. Eh, me, me llama mucho la atención. Que muchos eh, ya tienen su carpintería, incluso este formal y todo, dada de alta, este, en un local, tienen toda un, una, una logística empresarial, casi, casi. Ahí este, platíquenos cómo les va ahí en sus emprendimientos. Es muy interesante. Me gustaría hacer un ejercicio, fíjense, no sé qué opinen ustedes. Me gustaría hacer un ejercicio de hacer así como un cuadro hipnótico. Hagan de cuenta, este. No sé. Eh, emprendimiento, ¿qué se, ¿qué se necesita para emprender? Y ustedes que, que están ávidos de, de ideas y ustedes que tienen muchas ideas en la mente y que, o que están en, eh, próximos a emprender, o sea, mejor podríamos retroalimentarnos en ese aspecto, ¿no? En, en hacer un cuadro hipnótico donde vamos a ver qué es lo que necesita para emprender. Aparte de, obviamente, cosas comunes y lógicas como son las herramientas, pues un taller. O sea, ¿qué se necesita también acá, no? O sea, ¿qué ideas, eh, qué, qué, qué impulsos o qué, qué motivaciones se necesitan o, o qué motivaciones tienen ustedes o qué han necesitado o que el... muchos llegan a la carpintería por muchas cuestiones, ya sea que se los heredó un familiar, ya sea por necesidad, ya sea por gusto, por, por hobby, por muchas cuestiones uno puede llegar a la carpintería. Y sería muy bonito, pues, eh, hacer así una, una, un ejercicio, ¿no? Voy a traer el pizarrón y, y a lo mejor podemos ir este allá anotando. A ver qué, qué se puede, qué idea, lluvia de ideas para sacar conclusiones. Y yo creo que se me haría un buen ejercicio. Ahí coméntenmelo y si pues, igual lo hacemos de una vez, ¿por qué no? No veo, a ver. Qué show. <laughs> Dice. Uh -uh -uh. Saludos desde Puebla. Dice en Woodworks. Hey, grande Omar, un saludo que también les repito, ahí Omar estuvo con, con unda Woodworks, con nuestro buen amigo Diego en su este, podcast con Eric también. Dice Javier López: me agrada mucho tu canal. Es me agrada mucho que tu canal se aprende mucho. Ay, muchas gracias, amigo. Qué bueno que, que te gusta. Eso, eso me, me llena mucho de felicidad, como se los he expresado en muchos, muchos, muchas pláticas, charlas que he tenido. En, en, el, en los episodios de podcast, en los en vivos que he empezado a hacer. Y, y el recibir ese tipo de comentarios, me llena, brothers, me llena. Y, y mi buen Javier, espero algún día poder conocerlos. Este, eh, como siempre lo he dicho, es, no, es, no es lo mismo a que me estén viendo por aquí o que yo los esté leyendo a verlos ya en persona. ¿no? Y, y eso lo, lo viví ahora en la Posada Carpintera, que conocimos a varios suscriptores. La verdad es que creo que saben más de uno que, que uno mismo, ¿no? De, de sí. <laughs> Oye, me acuerdo que vi tal, y, y les empiezo a platicar. Ah, es que yo me acuerdo que en el episodio tal, fíjate que yo dije, ah, sí, sí me acuerdo de eso, y dijiste esto, esto, y dije, ay cabrón. Por eso digo, ¿se acuerdan más de, de, de lo que de, de otra, de lo que uno dice que uno mismo, ¿no? de lo que llega a decir. Y, y eso está chido dice Javier este todo es eh, retroalimentación mental claro exactamente ni más ni menos así debe ser retroalimentación mental exactamente dice Omar saludos hermano Diego Nunda Good Works ahí se mandan saludos qué bueno qué bueno que va, va creciendo esto amigos bienvenidos a todos César dice buenas noches desde Toluca, bienvenido desde la tierra del buen burrito carpintero, bienvenido amigo, gracias por estar aquí pendiente, tú también dices pendiente o, o eso es nada más del burrito, o lo dicen todos los de Toluca. Dice, ahí llegó nuestro buen amigo Jaciel del buen Carpizurdo dice qué onda raza carpintera un saludo a la distancia desde Durango ahora no está en Mazatlán fíjense ahora está ahora sí en, en Durango capital dice recuerden que en la carpintería la paciencia es como un árbol de raíces amargas pero de frutos muy dulces sí 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 es cierto si lo trasladamos a esos conceptos tiene sin duda toda la razón nuestro buen Carpi Zurdo. Bienvenido, amigo. Igual, siempre aquí pendiente de los en vivos. Gracias, amigo. A ver, espero, espero algún día este, eh, puedas estar ahí en una de las charlas en vivo que, que tratamos de hacer. Que lo voy a manejar así, no sé qué opinen. Voy, voy a hacer este... Ahorita que, que estuve pensando en que les comenté lo del, lo del pizarrón y hacer lluvia, lluvia de ideas con ustedes... Hacer algo así, una charla donde estemos, eh, bueno, esté yo nada más, platicando con ustedes, eh, que ustedes nos platiquen experiencias eh, de sus emprendimientos sobre todo, cómo empezaron y cómo lo, lo han llevado a cabo, o cómo han crecido, o, o qué creen que les falta. Y, eh, y el siguiente viernes o el siguiente, la siguiente semana, tener un invitado y ahí hacer otro tipo de dinámicas. Entonces... Es así como que se me viene la idea ahorita el manejarlo. No sé qué opinen, ahí díganmelo. Y me gustaría invitar al buen carpizurdo. Porque es un canijo que tiene mucha, mucha, mucha creatividad. Muchos conocimientos también. Y mucha idea. Entonces, este, me gustaría ahí compartir ciertas experiencias, anécdotas y dinámicas con el buen carpizurdo. Así que, amigo, este, más que invitado. Ahí confírmanos si es que quieres. Lo agendamos y a darle que es mule de olla. Eh, 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 eh. dice a Loria, aquí, este, aquí es donde el youtuber se encuera, no, mira, aquí es donde el youtuber eh, anda, este, pues platicando con los amigos, <laughs> no, mi, mi buena Loria, eh, ahí estuve viendo el en vivo de y ahí andaba la Loria algureando, cada, cada que, le, que lea algo que dice el buen, este, Loria, este, voy a empezar a leerlo antes, para, y no lo voy a decir para que no me, no me pase como al burrito que se lo estuvo albureando y espero que no, no caiga en eso. No, no, no sean así. <laughs> Uno viene acá en buena onda y ustedes albureando, no se pasen. Digo que también sé, pero no soy tan máster, ¿eh? así que esta vez sí me la aplican. <laughs> Dice, saludos a Durango Capital. Ahí saludan al buen carpizurdo. Dice. El Carpintero del Oeste. Hola, amigo Ricardo, ¿cómo estás? Hola, amigo, bienvenido. El buen carpintero del oeste. Que soy ya fiel seguidor. Ahí tienen una, un, un grupo. Un grupo de. que son cuatro amigos. Está el taller de GABA. Está, obviamente, el carpintero del oeste. No sé si recuerdan a nuestro buen amigo Víctor, eh, taller de Bushcraft. Ellos son de Argentina y están. hoy se me fue el nombre ahorita. Discúlpenme, se me fue el nombre, pero ellos cuatro están haciendo charlas. Eh, me parece ser que, que cada semana. Si me equivoco ahí, corrígeme, amigo. Este, están haciendo charlas por Instagram y la trasladan a YouTube. Entonces, este, igual, échenle un lente ahí al contenido que están haciendo los buenos amigos desde Argentina. Igual que ya empieza igual a seguirnos. Está ahí. Ahorita les voy a ir platicando qué proyectos se vienen pero tengo ahí en mente también al buen carpintero del oeste espero poder platicar muy pronto contigo amigo y qué bueno que andas por aquí yo creo que andas bien desvelado ya, ya allá en, en no sé qué hora son me imagino que son como las las nueve y media no algo así este es que no no veo no, no tengo reloj aquí pero bueno este ya 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 es tarde allá son como las casi las doce de la noche entonces este aquí anda el buen carpintero del oeste a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen este ahí su contenido es muy bueno así que síganlo también y espero ahí tener una charla contigo amigo pronto ahí este ahí estaríamos contactándonos porfa dice Omar Gómez este padrino cuenta cuando fuiste para Oaxaca <coughs> he ido dos veces no dos veces no tres veces a Oaxaca Obviamente de, de vacaciones, nada fuera de lo común, eh, o sea, no laboral, sino fuimos de vacaciones. Eh, fui a los 15 años, fui cuando tenía como 20, y la última vez que fui a Oaxaca fue en el 2019. Fuimos de vacaciones ya. Este, con. Fuimos a Puerto Escondido con mi familia, este, mi mamá, mis tías, mi, mi esposa, mi hijo, este. Eh, ahí fuimos todos a, a, a Oaxaca. Fue una experiencia muy bonita, muy bonito Oaxaca. Me gustaría conocer más lugares. Mi esposa es de Oaxaca, pero no conozco de dónde es ella. Pero pronto estaremos por allí, esperemos. A ver si me estoy yendo a ver. <laughs> eh, y pues sí, muy bonito, muy bonito. Este, conocí varios lugares, Mitla, conocí. Obviamente la ciudad de Oaxaca, este, conocí, ay, este, se me van los nombres, perdónenme, ahorita me voy a ir acordando, pero sí, sí, mi Omar, muy bonito, muy bonito. Saludos desde Mérida, Yucatán, Ernesto Aguilar, bienvenido amigo, bienvenido. Dice Electrile, dice, ¿crees que es bueno estar dado de alta en Hacienda para la carpintería? Yo estoy dado de alta... En la venta de instalación de electricidad. Pues este es un tema muy, o sea, no es, no es que sea muy complejo. Eh, la regulación para los negocios depende mucho del lugar donde te encuentres, ya sea el estado o municipio, hablando de aquí de México, no sé en otros países, pero aquí sí, si te das de alta es porque, porque a lo mejor hay clientes que te piden facturas. O te piden facturar eh, Cuando ya son proyectos grandes Que a lo mejor empiezas a trabajar con un arquitecto O que empiezas a trabajar con una compañía Este, de construcción O, o este tipo de compañías que se dedican A este rubro <coughs> Contratan carpinteros, pero obviamente Ellos tienen que facturar para sus clientes Entonces ya, todo, ya no puedes Este, es muy difícil Ya ahorita en esos tiempos, ustedes lo saben Los que son de México sobre todo eh, y es muy difícil ahorita en México hacer eh, trabajos o business bajo el agua o, o, o tomando así ciertas ciertas este eh, pues eh, costumbres o, o prácticas que que pueden afectar, ¿no? Sobre todo a las empresas, porque es una multa muy cañona si estás vendiendo, si estás comprando bajo el agua y no lo estás declarando. Y, y sobre todo cuando son sumas grandes. Entonces, lo que, lo que empieza a ver es mucha regulación y quieren que los, los changarros o talleres pequeños también entren ahí. Obviamente, mejor no van a facturar lo mismo, pero... Eh, es, es bueno, es bueno que estés dado de alta, pero siempre y cuando eh, tengas en cuenta que, debes de, que tienes obligaciones. Entonces, siempre que te des de alta, siempre asesórate, hay que asesorarse con un contador, que son los que realmente pues, saben el tej y maneje, un contador de confianza que tengan. Eh, Ahor, si no conoces a ninguno, puedes eh, asesorarte mediante algún conocido que tenga un contador que tú sepas que es de su confianza. Y pues te puedes asesorar, te pueden sacar de dudas y ya depende de ti si te conviene o no te conviene. Y sobre todo, porque les repito, va a llegar el momento en que si tú empiezas a, a trabajar eh, mucho o empiezas a gustar a los clientes, te van a recomendar. Puede ser que llegues y te recomienden con alguna empresa que se dedique a, a, a contratista y te puedan contratar para que les hagas la carpintería de algún proyecto. Y ahí sí vas a tener que buscar quién. O más bien cómo poder facturar para que no se te vaya ese, ese business, ¿no? O ese, ese trabajo. Entonces, yo creo que sí es bueno darse de alta. Hay que ver, no es, obviamente, nuestras expectativas, nuestros, nuestra proyección sobre todo. Y, y pues, este, eh, pues es una, una buena alternativa. Obviamente, siempre y cuando eh, pagues tus contribuciones y lo que te corresponde. Y es por eso que es bueno que, que se asesoren con con gente que, que está empapada en esto, ¿no? Dice Javier López, es buena idea compartir nuestras experiencias, perfecto, es, es que es lo mejor, es lo mejor amigos, el compartir las experiencias, porque yo, le, yo les puedo platicar mis experiencias, a lo mejor algunos de ustedes ya lo sé, eso ya lo sé amigos, a mí no me tienes que contar, pues sí, pero eh, es bueno con eh, platicarlas porque nos retroalimentamos y a lo mejor algún día perdón algún día en esta charla ustedes van a decir ah recuerdo que ese canijo me dijo que, que tenía que hacer esto no y, y ahorita lo estoy viviendo o me, o me platicó que a él le pasó esto y ahorita lo estoy viviendo y él hizo esto entonces a lo mejor puede que le sirvan ese tipo de charlas no yo por eso soy mucho de, de, de siempre decir que las charlas a lo mejor no es un tutorial a lo mejor no les estoy diciendo ahorita cómo hacer una puerta no les estoy ahorita como diciendo hacer un ensamble si no, estamos platicando experiencias y las experiencias retroalimentan, estamos charlando y eso es lo que, lo que a mí me gusta mucho y sobre todo lo que les gusta a ustedes. Y sí, como dice nuestro buen Javier, eh, es compar les compartir las experiencias es muy bueno, claro que sí. <laughs> dice Ayoria, que es Santito. Ya <laughs> no, les digo que ya estuve viendo ahí el, el, el en vivo y, y sí, no sí se lo, se lo estaban caguleando, muy cañón. De repente yo sí le entendía y, y yo decía: híjole, a ver qué. Dice buen carpintero del oeste, Ángel. Ah, sí, perdón, sí, el, el otro amigo, lo que les comentaba de estos amigos de Argentina que se juntaron para hacer charlas, igual así como nosotros. De repente nos juntamos con, con este el Carpin Meme, con eh, el Carpintero Blogs y, y Burrito, taller, taller ideas de ideas de Eric y Topoy. Así cuando nosotros también nos juntamos, que invitamos también amigos, ellos están haciendo prácticamente o más o menos lo mismo, pero eh, son muy buenas esas charlas, se las he escuchado y, y, y la verdad es que también ayudan mucho. Estaban apenas este, platicando sobre cuánto se gana en YouTube y todo, y ahorita que yo empiezo con esto de, de la monetización y eso me ayuda bastante el oír, es con lo que les digo ahorita, el oír otras experiencias te ayudan, o sea, lo trasladas a ti, a lo que a ti te está pasando en este momento y y muchas veces te ayuda mejor no lo vas a hacer tal cual porque mejor son diferentes casos pero puedes tomar ahí un parámetro y decir ah pues yo estoy acá Este canijo está acá entonces ahí tomo una media en la cual a mí me va a servir esto 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 y lo voy a trasladar hacia mi proyecto o hacia mi situación en la que me encuentro ahorita y ayuda ayuda bastante entonces ellos están haciendo un este un, unos like también en Instagram y lo trasladan repito a YouTube entonces échenle un lente Váyanse a sus redes sociales y ahí encontrarán ese tipo de contenido y a dónde pueden suscribirse y todo ese rollo, por si les gusta ese tipo de contenido. Y nos dice el buen carpintero del oeste que se llama Ángel Cere... Sí, ay, se me fue. No, ay, se me fue, se me fue, se me fue, espérenme. Aquí. <coughs> Ángel Cereal... Es el que falta. Sí, el buen Ángel. Está Ángel, está el carpintero del oeste, está el Taller de Gaba y está Víctor Taller de Bushcraft. Los cuatro amigos de Argentina que están haciendo su contenido, amigos. Así que echen el lente. Ángel Cerela. Ángel, ay, es que te puso Ángel Cerela. Ángel Cerela, dice el buen Diego de Nunda Woodworks, está con ellos cuatro. Están los cuatro. Sí, exactamente. Entonces. Ya, ya son muy reconocidos. Acá en México tienen bastantes suscriptores. Estaba platicando apenas, les voy a spoilear un poco. Eh, eh, les, ustedes, ustedes ya saben que tenemos por terminar la segunda temporada de los episodios de podcast, del eh, Emprende Carpintería podcast. Estamos por terminar la segunda temporada, ya en el capítulo 30. Ayer lo grabé y les puedo spoilear. <laughs> es una primicia, ¿eh? Ni Obama tiene estas primicias. Hicimos una grabación con el buen amigo desde Uruguay, el buen Gonzalo Re. Tuvimos una gran charla. Es nuestro episodio número 30, pero bueno, te falta el 29 que salga y ya les estoy diciendo cuál es el 30, pero bueno, es para que tengan un contexto. ¿Y eh, a qué iba todo esto? Ah, eh, que, que, que el, contenido, el contenido es es este eh, mundial y está platicando con él de, de obviamente, eh, que todos nos seguimos, ¿no? Y yo le pregunté, oye, eh, ¿y de dónde es tu audiencia? O sea, la más este, fiel, dice, amigo, desde Argentina, México, México es de los principales, principales este, consumidores de mi, de mi contenido. Y, y la verdad es que todos los amigos creadores de contenido eh, que con los que he tenido la oportunidad de charlar, que son de otros países, que no sea México, obviamente. Eh, nos dicen que, que la mejor audiencia es la mexicana y es por esto amigos que, que este que que los videos de ellos se trasladan mucho para acá por lo mismo porque aquí tienen mucha audiencia entonces es muy bueno eso es muy bueno eso porque no solamente nos retroalimentamos con lo que hacemos aquí en México sino también nos retroalimentamos con lo que hacen en otros países entonces es muy bueno conocer aunque no estemos físicamente en otro país, pero con esas charlas, con esos eh, este, videos que suben nuestros creadores de contenido, amigos de Argentina, de Chile, de, de Uruguay, de, de Perú, o sea, de varios lugares de, sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, hablando de, obviamente habla hispana, eh, son muy buenos porque nos retroalimentan y son otras técnicas y no son en otras maderas y, 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 y son, este, otras otras formas de pensar incluso, eh, pero todo va Hacia la carpintería. Entonces, es muy bueno que le echen lente, amigo. Muchas gracias, amigo, por compartirlo. Uh, dice Daniel MX: En verdad eres a toda madre. Ah, perdón, discúlpenme. Uh, pero ya se me perdió, es que me llegan los mensajes, perdón. Dice Dani MX: En verdad eres a toda madre. Bueno, creo que sí, es eso. O, ¿O qué significa Dani? ATM. ¿Eres asno tonto y mediocre? Eres. Ah, no es cierto. No, estoy vacilando. No, sí, muchas gracias, amigo. Tú, todos los que conocí en la posada. No, muchas gracias, Dani. La verdad es que la misma impresión me llevé yo de ti. Y, este, y eh, Dani es uno de los creadores de. Perdón, uno de los seguidores de los creadores de contenido que fue a esa posada. Y la verdad es que es muy, muy, muy buena. Muy buena persona. Es muy agradable. Este, muy sencillo el buen Dani eh, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita tal vez ya muchos de los de los amigos que estuvieron en la posada de los creadores de contenido han este platicado de sus experiencias y pues yo este, ahí ya les compartí igual un video en nuestro canal de YouTube de la posada un pequeño blog que hice y, y ahí se ve el buen Dani que le, que le digo carpintero universal y yo ahí este, ahí regándola no sé qué, si lo iba a tomar a bien o a mal pero ya ahí diciéndole bromas, obviamente, y, y qué bueno que lo toma así. Y gracias, muchas gracias, Dani, por, por tu, tu este. Pues te puedo decir tu, mi amistad, tu amistad, porque pues, interactuar así, pues ya prácticamente somos, nos conocemos, somos amigos, y, y, y eso es lo que, lo que a mí me, me interesa y me importa y me llena, amigo. Muchas gracias. Dice Carpintero Doleste, cuando quiera Ricardo, sería un placer. No, el placer sería para mí, amigo. Imagínate. Tener a, a los grandes de, 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 de Argentina ahí en, en mi canal y charlar, uf, estaría de lujo. Así que, amigos, si, si ustedes eh, este, quieren que sigas haciendo esa dinámica que les comento, el de un viernes hacerlo este, entre nosotros, retroalimentarnos entre nosotros, obviamente, y otro viernes tener un invitado, eh, que obviamente también es este retroalimentarnos. Pero a veces cuando hay un invitado, muchas veces no alcanzo a leer los comentarios o por ahí se me va alguno. Entonces, este es importante que esto lo ocupemos como entre nosotros, <laughs> se, se podría decir, entre nosotros, eh, que lo ocupemos este para, para mmm, como una charla entre suscriptores y creador de contenido, entre amigos, entre charlas emprendedoras, como les digo. Y la otra con invitado y que también le hagan preguntas, obviamente, y pues estaría muy buena esa dinámica, ¿no? Entonces, a lo mejor invitar a nuestro buen amigo Carpintero del Oeste para una charla en vivo, si ustedes gustan. Obviamente, la, aquí el, el inconveniente muchas veces es, es la zona horaria. Entonces, les repito, allá en Argentina son las 3 de la tarde. Perdón, ah, qué tonto. Allá en Argentina son, las, son 3 horas más que aquí. Entonces... Les repito, si aquí son las 10 de la noche, allá son es la 1 de la mañana. Entonces, también ahí hay un poquito de discrepancia en eso, pero yo sé que ellos están dispuestos, o sea, no importa la hora, pero también lo, lo tengo considerado ahí para un este, episodio de podcast que espero ya en, en el próximo, en la tercera temporada se pueda dar, pero obviamente ahí hay que, hay que agendarlo y hay que ver este, ese tipo de, de cuestiones, amigos. Sí, aquí mira, eh, aquí son las 10 de la noche, allá es la 1 de la mañana. Mira, aquí nos lo confirma nuestro buen amigo. Dice Javier: Lo bueno y lo malo, y sobre todo lo padre, es que se esté. Es este oficio, lo padre que es este oficio. Exactamente, amigo Javi, es padrísimo. Yo lo viví ayer. <laughs> Estábamos este, ahí batallando con la puerta. O sea, no batallando, sino obviamente tenemos que cuadrar y todo el marco y todo y este y, y eso es lo padre ¿no? Que, que siempre hay cosas diferentes en la carpintería te vas a encontrar con cosas distintas entonces nada es lo mismo nada es lo mismo pero eh, eso es lo, lo chido, tienes razón amigo dice el carpintero del oeste saluda a Nunda Woodworks digo querido saludos dice ingeniero Isaac maestro en cuanto a una cocina de banac sencilla mira eh, mi querido Inge eh, honestamente, yo como la, ya lo he dicho en varias ocasiones, yo nunca he hecho una cocina. Eh, tengo el, así la idea, más o menos, obviamente, pero ya en específico de una cocina de Banac, y, y e incluso cuántos gabinetes tiene que llevar, y, eh, o sea, todo lo que conlleva la, la cocina. Eh, yo he, yo he oído de otros compañeros que hemos charlado en los debates, que hemos charlado así en, en chats y todo, y pues más, o sea, todo lo cobran obviamente a, a su, su zona geográfica y a su forma de trabajo y todo este rollo, porque un precio puede variar por muchas cuestiones, desde el tipo de madera, como lo mencionas, el acabado eh, en la zona geográfica, como te digo. O sea, son muchas cuestiones lo que... Los herrajes o sea, son, son muchas cuestiones que puede variar. Pero en promedio, este, pues, andan en, este, Rolando entre los 20 bar o... Bueno, 20 mil pesos más o menos, 30 mil. Puede haber una de cedro que te valga 100 mil pesos. Una de, de, este, de otro tipo de madera exótica, ¿no? Entonces, puede variar mucho. Pero de banac, no, no la verdad, te mentiría. Ahí si alguien sabe... Si alguien sabe que nos pueda apoyar en ese aspecto para responderla a nuestro buen Inge, el, con gusto, con gusto aquí este, eh, lo podremos platicar. Pero este, más o menos así es como se podría hacer. Te repito, yo una cocina tal cual no, pero este, eh, más o menos es lo que me han platicado. Pero hablando de una, una de MDF, de de melamina, más o menos ronda entre eso, ese, ese dinero y pues muchos lo cobran en metro lineal, muchos lo cobran por, por este por les repito por espacios, gabinetes, etcétera. Entonces, <laughs> si hay alguien ahí sabe o ha hecho alguna cocina tal cual que asemeje a lo que pide nuestro buen Inge, con gusto aquí lo, lo podemos leer. Dice el Carpintero del Oeste, correcto, es el C es Cerela, sí, así, no sé. <laughs> Si sí, es que el corrector también. <laughs> así pasa. <laughs> Luego así, este, dice una cosa por ostra. Decimos acá en México, una cosa por ostra. <laughs> dice Carpintero, Simón, yo estoy puesto para el día que sea. Ya saben que estamos para sumar también. Hay un carpintero que contacto, hace unos trabajos chingones, pero apenas está saliendo del cascarón en las redes. No, pues compártelo, amigo. Comparte cómo se llama para que también los amigos le, le empiecen a dar ahí un lente, y, y pues así empiezan todos los buenos, o sea, Carpin Meme, este, eh, Carpintero blogs El Burrito, todos empezaron así, o sea, de cero suscriptores, obvio, y, y pero se, se fueron dando a conocer ahí con con, con el con tipo de contenido que hace, que por cierto, por cierto, <coughs> le mando un saludo a nuestro buen eh, Paquito Berbers, al buen Paquito Berbers, que este, me sorprende cómo ha crecido, y, y o sea, no es que me sorprenda así de guau, wow, ¿por qué? Sino me sorprende que el contenido que hace es bueno y, y la verdad me da mucho gusto que ahí esté creciendo bastante. Ahí tuvo algunos, algunas dificultad, dificultades con su, su canal, este, pero eh, creo que ya lo está arreglando. Subió apenas un video o no sé si ya lo tenía programado, no sé si ya puede entrar, pero este, ahí síganlo checando, al buen paquito, hay que darle ánimos. Dice Dani. Es un placer ser tu amigo. Ay, ah, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Este, la verdad es que yo también. Y, y les tengo mucha estima. Les repito, los voy leyendo, me voy como que grabando los nombres y ya los considero, pues, parte de aquí, ¿no? De, de los emprendedores. Así la vamos a poner, ¿no? El mote. Los emprendedores. Charlas emprendedoras con los emprendedores, ¿no? Así. Mis queridos emprendedores. Yo escucho un podcast que se llama Emprendeduros. No sé si lo han escuchado alguna vez. Ahí, este. Eh, con el buen este Salomón, y bueno, ahí se llama este Emprendeduros, eh, donde te dicen cómo está la situación eh, para emprender, cómo está la situación para, pues, sobre todo, cómo está la la, la, el, este, eh, la cuestión económica a nivel mundial. <coughs> Hablan más de eso, de nivel mundial, pero este trasladan también muchas cosas a México, a Estados Unidos. Y así se llaman. Les pusieron... ¿Qué onda, mis queridos emprendeduros? Entonces aquí les vamos a poner... ¿Qué onda, mis queridos emprendedores? ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé qué opinen. <laughs> Dicen... Aquí está Javier. Bueno, vámonos a descansar. Saludos a todos. La tropa carpintera de, de todos, de todos. Ánimo y por... Y a todos sale mi Richard. Ánimo a todos, sale mi Richard. ¿Qué te vas, Javi? Bueno, descansa, amigo, porque sí, sí hace falta. Hace falta descansar. Ahorita que terminemos el live, igual me iré a descansar, porque les repito, ayer fue una, una desvelada y no estuvimos tomando, no estuvimos este, echando relajo, sino trabajando, amigos. Aunque usted no lo crea. Así que así a veces pasa. Ustedes me imagino que también se han desvelado, ¿no? Trabajando. Entonces, este, así, así pasa, amigos dice el buen Steve saluda al carpin al carpizurdo buenos videos ahí el carpizurdo le regresa el este el saludo eh, eh, eh. que sube buenos conten buen contenido sí yo me acuerdo mucho y, y lo he, ya lo he mencionado en varias partes me, me acuerdo mucho de de, de esa, esa mesa, el acabado que le dio el buen carpizurdo en el en el camino de carpintero. Ahí sí tienen la oportunidad de checarlo. Váyanse ahí a este. No me acuerdo si lo sacaron en el canal de, de Tony, de este. De Topoy. O en el canal de Burrito. Pero por ahí debe estar ese en vivo. Con el carpizurdo para que chequen la técnica que hizo ahí con esa mesita. Aquí está nuestro buen otro Tony, nuestro buen amigo carpintero de DC, que lo tuvimos la semana pasada en, en el live con invitados. No sé si lo recuerdan. Estuvo ahí Martincho, estuvo David de Mexican Carpenter, estuvo obviamente nuestro buen amigo carpintero de DC desde Estados Unidos. Y estuvimos charlando muy, muy padre. Ahí chequenlo también. Dice Electric Led. Eh... Es que ese nombre es de mi canal en YouTube. Ah, pues ahí, ahí siguen también al buen Steve, Electric Led, Carpizurdo dice: eh, te saludos, como Electric Led, y como Steve, o oh, como Steve. Bueno, ahí este, ahí chequenlo, chequenlo, vayan a ver este. Todos los que empiecen eh, a, a crear contenido, los que tengan un canal, díganoslo. y que, para que los vayan siguiendo mejor. Este, poco a poco va creciendo esto, amigos. Así es, así es esto. Ahí está mi buen Steve. Ahí está el buen Carpin Meme, el rey del MDF, el bigote más famoso de México. El buen Carpin Meme. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Dice saludos mi Richard y a toda la Carpin Tropa. Ahí los saluda el buen Carpin Meme desde Puebla, Atlisco, Puebla. Ya no, ya no traía este... Visto, creo, creo que no estuviste en el en vivo del, del burrito, ¿verdad? O sí. Ah, no, sí, sí estuviste, ya me acordé. Ahí estuviste comentando, amigo. Gracias por andar por aquí, amigo. Dice Electric Led. Saludos, mi chingona. Y saludan al buen carpin Meme. Saludos desde Piedras Negras, al buen Hugo. Saludos, mi buen Hugo. Hasta Piedras Negras. Coahuila. ¿Cómo anda ya el clima, amigo? Bienvenido, dice el carpintero del oeste, amigo Ricardo, me iré a dormir, se me cierran los ojos, un placer acompañarte un ratito, te mando un abrazo y todos los éxitos. Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que ahí está, ahí está pendiente, ahí está, eh, lo apuntamos en la agenda, yo te estaré contactando para eh, ya sea hacer un live o para... Eh, o para las dos, para un episodio de, de podcast, porque tienes mucho que compartir, o un live para que estemos interactuando también con nuestros amigos, ahí, para que también se conecten los amigos desde Argentina, y pues eh, ahí estemos retroalimentando, sacando puntos de vista, y pues con mucho gusto, amigo, con mucho gusto, ahí estaremos, este, con, con todo gusto. Estaría muy bueno, pero bueno, y ya, eh, ya es más difícil porque obviamente <coughs> este, los cuatro amigos de que es Gaba, que es este Ángel, Víctor, este Ángel, Víctor Gaba y nuestro buen amigo carpintero del oeste. Imagínense que tenerlos a los cuatro en un en vivo, estaría chido, ¿no? No, no sé, si sí, se puede dar, ¿por qué no? Se puede dar y, y estar charlando ahí con los cuatro. Obviamente yo sé que ahorita ya son la una de la mañana allá en Argentina, ya no es tan temprano, pero estaría, estaría bueno. Mejor lo podríamos programar para siete de la noche, u ocho para y unas que, que les gusta unas tres horitas que estuve, estuve, estuve perdón trago que estemos este, platicando sobre experiencias y, y cómo es la carpintería en Argentina pues por qué no esta está muy bueno no porque este son, son amigos que tienen bastante bastante que, que, que compartir ahí Dani saluda a el buen carpin meme saludos mi chingón ahí este también ahí les repito ahí lo, 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 nos conocimos eh, aún me acuerdo, me acuerdo cuando, este, llegamos, yo, ah, porque yo llegué con, este, el buen amigo Eric, de Taller de Ideas, llegamos ahí al, a la posada, ahí nos recibieron muy bien, ya el burrito ya estaba ahí calentando las carnitas y todo, acá muy chingón, este, no, perdón, el pollito, era pollito, <laughs> la barbacoa, <laughs> y, este, llegamos y, y los vi, fue así como que, pues, una emoción, ¿no? O sea, porque como les he platicado ya anteriormente, pues, eh, ellos eran mis, mis referentes, ¿no? Siempre que tenía alguna duda en cuestiones de carpintería, de, de cómo pintar, sobre todo cómo barnizar y, y esas cuestiones, Javi, Burrito y el buen carpintero me aventaba sus videos. Y yo decía, ay, no manches, estos güeyes son bien chidos, ¿no? O sea, son, son, son este. Qué, qué, qué bien explican, me gustaría alguna vez conocerlos. De repente, así como ahorita, yo les, les, este, les comentaba así en los chats, oye, y sí, siempre me leían y todo. Y, y ahora que los he tenido la oportunidad, la, la dicha de conocerlos, la verdad es que es muy chido. O sea, el compartir experiencias ya, es lo que les decía hace rato, el compartir experiencias ya en vivo, el estrechar la mano, el, el darle un, un abrazo y. Y besos, <laughs> omitan lo último. No, pero ya en serio, conociéndolos así en persona y todo, es otro rollo. Espero alguna vez, igual, conocer a, a, a muchos de ustedes, amigos, se nos pueda dar. <laughs> Dice el Carpineme, saludos, Dani y Electric LED. Ahí se mandan saludos. Dice Manuel Martínez, saludos desde la primera reserva forestal de México. La primera reserva forestal de México, Durango. Tengo mi taller en la cochera de la casa. Muchos tienen su taller en la cochera de la casa, así como nuestro buen amigo Manuel Martínez. Y, y lo, lo adecuan. o sea, he, he visto así donde, literal, donde va el coche, obviamente. Acá en México le hicimos abres el zaguán y está, pues, la cochera, ¿no? Y tienen así con tabla roca, eh, tienen ahí todos sus aditamentos de carpintería, herramientas, eh, tienen un espacio para pintar, o sea, está, está, está muy chido, o sea, hay muchos amigos que le, le meten mucho empeño a los, a los talleres y a veces, obviamente, poco a poco, ¿no? O sea, uno empieza sencillo, uno empieza, a no es muy difícil armarse un taller muy chido este, eh, desde un principio, o sea, hasta cañón, o sea, así como ya otros. Próceres, ¿no? Otros másteres, pero es muy chido y ves cómo, cómo van avanzando y dices, ah, no manches, qué chido, me gustaría tener algún día un taller así, porque la verdad es el espacio. Por ejemplo, yo luego platico con mi esposa que, que digo, ay, siempre veo algún lugar como una bodeguita o una casa sola, algo así, y me imagino, me imagino un taller ahí, no sé si a ustedes les pase, pero me imagino, ¿cómo se ve un taller ahí? No, afuera no no mejor adentro no ese espacio está chido que tenga baño o sea también me imagino y digo ah qué chido mejor ustedes les pasa lo mismo no y nada no, pensando no en una, a ver este que, que, dónde poner el taller o mejor les pasa que, que ven un, un mueble y dicen ah ese, ese mueble cómo se vería con esto cómo se verías si en vez de melamina tuviera madera o en vez de madera tuviera melamina o estos colores o, o, o sea uno dice no más se puede imaginar uno y, y empieza a observar otras cosas. Cuando antes, a lo mejor antes de, de ya meternos de lleno en la carpintería, uno veía los muebles y pues uno casi, casi le valía gorro, ¿no? Entonces, pero ahorita ya cuando uno está metido en esto, empieza a ver muchos, muchas cosas, muchos detalles y sobre todo aprender cosas, que es lo, lo importante. Dice Carlos García, ya te fuiste a cuerna en tu, mi buen Carpinmeme... meme. Ah, el buen me anda rodando ahí la vaica. La vaica. <laughs> este, la, la moto. Ahí se anda, se anda dando sus roles con sus cuatachos. Ahí este. He visto sus historias ahí en, en Facebook. Porque no, no es muy este. El buen Carpimeme no es muy usuario de Instagram. Pero en Facebook se anda bien activo. Ahí a diario sube memes, sube un buen de cosas. Y este <laughs> lo va a hacer reír. Y sí, Pico compartió ahí que anda, anda rodando la llanta de la moto, el buen Meme. Ahí le contesta, dice, ya, ya, bro, fuimos a solo de vacaciones. No, allá acá, Pixla. De hecho, yo al rato subo el video de la experiencia. Ah, pues, estaría chido, a ver qué tal. Yo imagino acá el Meme con su bigotazo, ¿no? Y, y acá como el Pedro Infante, ¿no? Parece que va a llover. No, no, estaría. Estaría todo ahí verlo. Dice Jesús Aguilar, saludos desde Michoacán. Saludos a mi buen Jesús Aguilar desde Michoacán. Que reitero los saludos a mi buen Paco Berbers, desde Michoacán, igual que anda ahí este, dándole a la carpintería. Tallerzote que tiene el buen, buen este, Paco. Eh, unas máquinas, ya ven que él se hizo su, su, su máquina de de machimbre y, y, y este, para machimbrar y, y duela y todo eso ah la verdad eso eso habla bien mm, dice el carpizurdo es de Chimalhuacán de donde es el master Javier se, se llama carpi en Car, carpin carpin Otero y también es de de moto solo a lo mejor el carpin meme lo conoce Anda también rodando el buen Carpin Otero. Pues vayan a verlo. Vamos a ver qué onda, cómo... cómo qué, qué ha subido el buen Carpi, Carpin Otero. Eh, Carpin Otero. Ahí para que se vaya memorizando también. Este, el canal del buen Carpin Otero. Que nos lo recomienda el buen Carpi Zurdo. Va empezando, por lo que nos comentó, va empezando en esto de la creación de contenido. Y eh, pues ahí ya veremos cuánto tiempo lleva la carpintería y como todo, ¿no? Y pues igual que se vaya haciendo la comunidad, ya saben, que la Carpintropas siga creciendo, siga creciendo y, y, y pues este, a darle cariño, a darle que es mole de olla, porque esto así es, amigos. <coughs> Dice Carlos García, ok, estaremos esperando, ah, yo creo que el, el video del Carpin meme Dice Octavio Ortiz. Ah, el buen profe, bienvenido al buen profe Octavio, que también ya tuve el gusto. Ahí estuve hablando con él en la semana. Precisamente, hablando de la puerta que estábamos ahí este, colocando a mi buen Eric y yo, eh, tuve un problema, tuve un problema, ya saben. Bueno, para los que no, les comento que el trabajar con nitrocelulosa hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando es este... Eh, porque la nitro trabaja al ambiente, ¿no? Ustedes saben, eh, si uno la aplica cuando hace mucho calor, mucha humedad o, o cuando hace mucho frío, o sea, hay que tener mucho cuidado. Eh, yo, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, yo trabajo a la intemperie. Entonces, eh, cuando hace mucha humedad, eh, la nitro, se, se aplica, cuando se aplica a pistola, sobre todo, se blanquea, tiende a blanquear si tú hay una bronca y... Pues yo quería un consejo, le marqué al buen Carpintero Blogs, al buen Javi, para, pues, para pedirle consejos, obviamente, porque es un maestrazo en eso. Ya me, me resolvió ciertas dudas. Y ahí estaba el buen profe, que tuve ahí la oportunidad de saludarlo. Como siempre, un gustazo. Espero poder ir, profe, la otra semana, como lo habíamos comentado, porque eh, sí me gustaría platicar ahí con ustedes. Este, como siempre, ¿no? Uno anda revoloteando las ideas y a veces se le viene una idea a la mente y, pues, ¿por qué no? Pues vamos a expresarla, a ver qué opinan los demás y, pues, así, así es esto, amigos, así es esto. Dice Cordales Richard desde la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, el Profe Octavio. Bienvenido, Profe, bienvenido, muchas gracias por andar por aquí. Dice el Carpizurdo, yo tengo mi taller en el patio de mi casa en Durango, Capital. Sí, pues es lo que les comentaba, ¿no? El, el, el taller este que, que muchos tienen en, en el patio, en, en, este, en mi caso, en, en la azotea, <laughs> ahí en el área de lavado de mamá, que espero, espero, ya se los había adelantado, espero ya pronto, pronto se me dé la oportunidad de ya establecerme más, de no estar batallando ahí que sacando la herramienta, que metiéndola, que si llueve ya no puedo trabajar, que si no llueve, que si... Lo que les comentaba de la puerta... Que si salió el sol, que si no salió, que si no puedo barnizar, los tiempos de secado, son un buen de cosas que estoy batallando. Y como obviamente está en tercer piso, pues tengo que bajar escaleras, a veces el, el bajar con muebles es difícil. Cuando me toca este, armar o, o, o que me llegan a, llevan algún mueble grande para restaurar, es un rollo. Entonces prefiero trabajarlo abajo lo trabajo abajo lo más rápido que pueda, porque también no puedo tener guardado el mueble, semejante mueble en el patio, porque pues también no tiene ningún techo, entonces trabajo lo más rápido que puedo, en, en, si me tengo que, si me tardo, o tengo, tengo proyectado trabajarlo en tres días, trato que sea en dos, porque no puedo tener tanto tiempo eh, ahí el, el trabajo, sobre todo el mueble, si es que hay que organizarse, que hay que hacer otras cosas, no se puede, entonces eh, tengo que trabajarlo rápido, y eso es lo que no quiero, que me agarren las prisas, a veces se te van detalles por las prisas, entonces ya quiero tener así estable para tener, si quiero, ahí guardar el mueble y hasta que vayan por él, ¿no? Entonces no estar presionado por eso de que híjole, no han venido y va a llover, ah, no, no, se los recomiendo, háganlo en cuanto puedan. Dice este, el carpino me se ríe, guiño, guiño. Daniel Meki, yo solo uso motocicleta diario. No, pues yo ni moto, no, no me gusta la moto, fíjense que... Eh, sí, ni, es más, ni sé manejar una moto estándar, así les digo. He manejado motonetas, pero pues esas dicen que, para los buenos conocedores de las motos, dicen que esas son de juguete. Son como bicicletas, casi, casi. Y yo creo que la bicicleta dicen que tiene más complejidad, entonces <laughs> dicen que este, que no, no vale. Pero no me llama la atención. Una moto no, no me llama mucho la atención. Pero pues ya el, el, gusto se rompe, este, <laughs> el gusto se rompe en géneros. El gusto se rompe en... Ahora sí que valga la redundancia, ¿no? En gustos, obviamente. Saludos, profe. Saludan al buen profe, Octavio. Y ahí se preguntan hasta dónde has rodado, has rodado mi Dani. No, estaría, estaría chido la experiencia, ¿eh? O sea, por el hecho de la experiencia nada más. Pero así que yo agarre y, y agarre la moto y me vaya, este, no sé, así como ellos, no creo. O mejor una vez por la experiencia, pero de ahí, pero bueno, les repito, cada quien sus gustos, ¿no? Y cada quien, este, su, sus formas de, de, pasar el tiempo. No sé qué, que este. ¿Qué hobbies tengan ustedes amigos? También ahí comentándolo. Dice, hace unos años salí de Ciudad de México hacia Morelia y luego a dormir en la Nueva Italia. Órale. Y seguir a Playa Azul, luego toda la, toda la costa hasta Acapulco. Y de regreso pasó de una... A ver, yo tengo una duda ahí. O sea, cuando te vas así, ¿ya vas con tu traje de baño? O sea, ya vas con el traje de baño puesto, vas con el traje de baño en la maleta, vas con el traje de baño en el maletero, las motos que tengan maletero. ¿O por qué van a Acapulco? ¿O por qué llegan hasta allá? O, ¿O sale así de repente hasta donde llegue la moto y, y hasta donde llegue, no? Pero yo creo que si vas a Acapulco, pues mínimo un chapuzón, ¿no? Y para que te lleves tu traje de baño. <laughs> digo, digo. Dice Carlos Eduardo de la Cruz: Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta Reynosa Tamaulipas, mi buen Carlos, Eduardo, gracias por estar aquí amigo, aquí a las charlas emprendedoras. Que platíquenos, platíquenos cómo, este, cómo va su emprendimiento. Ahí por ahí nos, nos, nos comentaban, pre, preguntaban más bien de, de si es bueno el, el, el darse de alta en Hacienda. Les repito, yo creo que sí, mientras estés consciente de todo lo que conlleva. Y que obviamente sea algo beneficioso para uno, porque eso también de darse de alta por darse de alta, pues no, a veces no resulta, porque a veces terminas pagando más por muchas cuestiones. Entonces, cuando ya tengan algo seguro, que, que, este, que estén conscientes, que ya se hayan asesorado con algún contador, etcétera, adelante. Esa es mi opinión. <laughs> Dice Dani. Otro por Pachuca, Tulancingo, Poza Rica. Entonces yo creo que sí conoces Tizayuca, Dani. Que es de donde donde yo trabajo. Bueno, de donde yo soy realmente. Este. Tizayuca. Vos pasaste por ahí, Segurito. Pasaste por ahí, por la México, Pachuca. Eh, Tecolutla, toda la costa, Veracruz, Jalapa, Puebla y Ciudad de México. Excelente. Con el mínimo de equipaje. Pero sí, tu traje de baño, ¿no, Danis? Porque si no, si vas a Acapulco, pues tienes que llevar tu traje de baño, amigo, si no. No sale. <laughs> uh, 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 ¿De cuántos? ¿De cuántos la moto, mi Dani? ¿Cuál es la mejor marca de, de, de motos para los que son este? Cómo les cómo se les dice bikers este o cómo se les considera y el nombre que se le da a los este, que les gusta la, la moto ahí los carpin meme Dani ahí platícanos cuál es la mejor marca de motos eh, yo he oído que que tienen este cómo se llama mm, una clave no un este ay ah, se me fue el nombre un modelo, la F no sé qué, la no sé cuál, depende de la marca, depende de, de qué depende, los, 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 este, la potencia del motor. ¿Cuál es la, la mejor marca? Hay, obviamente hay marcas que me imagino son las Pro, ¿no? Es como en los carros, un Rolls Royce o un este, Mercedes o, o un McLaren, o sea, hay, hay varias marcas que son elite, ¿no? Un Ferrari, un Lamborghini. Las marcas de motos que... Ah, pues aquí nos comenta el Arkin. Gerardo dice que para él la Harley. La Harley Davids, Davidson. Harley Davidson. 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 No sé cómo se pronuncia. Pero sí, sí he oído mucho. Incluso eh, he pasado... Eh, yo viví mucho tiempo en Querétaro. Y a la... ¿Qué serían? Yo tenía que agarrar para el trabajo. Tenía que agarrar un entronque. Y en ese entronque había una, una Harley. Pero lo que tenían más eran camionetas. <laughs> Así de las lobo y esas. Y obviamente tenían motos, pero este no, las, las, las camionetas, las lobo, híjole. Las Harley, son una chulada. Dice... Dice Dani, el primero... El primero GSX-B400, año 89, y la segunda Yamaha... XT600 año 93. Órale. Órale, va a estar, va a estar chido ese, ¿no? Esa, esa, ese modelo. Lástima que aquí no podemos este, compartir. Creo. No, es que estoy en el celular. Pero creo que no se puede compartir pantalla ni nada. Pero mejor buscaremos ese, esos modelitos ya. Ahí estaremos buscándolos para conocerlos. Dice: Saludos, amigo Richard. Ah, ah miren, nuestra excelente amiga Jazz del taller de Jazz. Bienvenida amiga, ¿cómo estás? Ahí estuve viendo tú, tu... eh, incluso te comenté, te pregunté el trabajo de las puertas que hiciste con color chocolate en poliuretano. Y yo nunca lo he trabajado. Nunca lo he trabajado. He visto, creo que Carpimeme tiene un video de eso, de ese producto. Del primer en chocolate, eh, obviamente el acabado en, en chocolate, pero ¿qué, tan, ¿qué tal se trabaja? Y, y ahí estuve preguntando a Jazz y ella me comentaba, ahí, ahí para un tip para, también para ustedes, para que estén pendientes y, y a lo mejor lo puedan replicar, que, que a ella le comentaron en, la, en una de las tiendas estas de pintura, no me acuerdo cuál, creo que fue Dupont, que. Eh, cuando vayas a disparar en la, en la pistola, eh, creo que ya tenía, pues, sí, pistola de gravedad, taparle y presionarle para que esto haga un, un, este, un ¿cómo se le llama? Un, un, este, un trabajo de, como para revolver la pintura dentro de la misma pistola, del vaso, y hacer este trabajo para que no se asiente, para tener un mejor resultado, para que no se tape la, la pistola, por muchas cuestiones. Y dice que se aplica perfecto. Aparte de que el poliuretano eh, tiende a eso, ¿no? O sea, tiene esa, esa um, peculiaridad cuando es un, un poliuretano de cierto, cierto catalizado y eso eh, nos da esa, esa facilidad. Por un brillo, di 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 perdón, perdón, un brillo directo se aplica eh, muy fácil o, o a mi parecer es muy fácil cuando lo he aplicado. Entonces, este... Ella nos decía eso porque las puertas le quedaron muy chidas. Si tienen la oportunidad, vayan al canal, perdón, a la página de Instagram de nuestra amiga Jazz, del taller de Jazz, y chequen ahí el trabajo que hizo de, de sus puertas. Muy, muy bueno. Dice Carpin, meme, de lujo mi Dani, yo apenas empiezo en esto, pero espero recorrer la República sobre ruedas. ¿Y los trabajos qué, amigo? Las puertas, la, las cocinas, eh, los closets. ¿Qué me a pasar con eso, amigo? ¿Cómo que te vas a ir a rodar? O sea, si sí, vete a rodar, vete a, a otros, otras partes, pero visita talleres, talleres de carpintería, a ver qué tal, qué tal se trabaja allá. Te puedes convertir así como en un, en un coreano blogs, ¿no? <laughs> Dice Dani, cuando empezó el robo me bajé de de cilindre, cilindraje y marca. Cilindrada y marca. Ah, no, si sí está, sí está cañón, sí he visto videos donde donde les roban a los a los este motociclistas está cañón. Está muy cañón. Dice Jesús Aguilar que manejar con precaución en la carretera Digo por la moto, yo tengo familia en la Nueva Italia. Órale. No, sí si hay, si hay, si hay carreteras. ¿Alguien ha oído hablar de la. es muy famosa la de Cuernavaca, la. La. La curva del diablo. No, la pera. La pera, la pera. Que creo que sí le dicen la del diablo algo así. En carro se siente raro. <laughs> Ahora imagínense en, en moto. Dice Jazz, es correcto amigo Richard. Sí, sí, lo que les comentaba del, del el acabado que le dio Jazz a las puertas, este la le, la, la aplicó muy bien con ese truco que les comentaba de, de taparle el orificio y, y disparar para que entre el, el oxígeno y todo ese rollo. Este, lo voy a hacer, lo voy a hacer este, pronto para ver si sí, si, y si no, ya le estaré diciendo a Jazz. <laughs> Dice, cuando gustes carpino, nos ponemos en contacto a través de Javier para ir a rodar. Claro que sí. Y hablando de Javier, saludos, mi buen carpintero blogs. Bienvenido, amigo. Saludos desde NESA a todos los carpinteros. Saludos, mi Javi. Ahí estuve contando que ayer te marqué para un consejo sobre la nitrocelulosa en acabado semi-mate. Que por cierto, te platico que. Eh, la dejé así, la dejé así, estuve, probé, probé el barnizar la mona, darle la acabada mona, a lo que fueron los, este, los, las chambranas, y parte del, al, cabezal, del marco, y me quedó bien, no se abrillantó, pensé que así se iba a abrillantar, dije, ah, se va a dar bien gacho, pero bueno, lo hice, y no hubo bronca, o sea, obviamente asenté otra vez, Yo ya le haya dado dos manos de, de barniz, de acabado, lo asenté y le di a mona, a muñeca, por, por lo que les comento que se había blanqueado y quedó bien. Entonces lo que decidí fue montar la puerta, así, tal cual, y ya que quedara bien, bien puesta, ahora sí, asentar, ahí mismo, ya puesta, asentar, y a darle con la mona o muñeca, así, con su algodoncito industrial. Y quedó bien mi buen carpintero blogs tenés razón, no se ve brillosa. No se ve brillosa, tuve la suerte de que se ve y se quedó igual así como la quería se animate. Dice Dani, carpintero en dos ruedas. Dice Jazz. agradecer la recomendación a mi amigo Carmona y mi padrino Javier los tips de para realizar este trabajo. Perfecto. Perfecto, es, es que es eso, es lo que les digo. Esa. Es lo que les digo, el, el, el hecho de, de este tipo de comunidad, pues es la retroalimentación. Entonces, siempre que tengamos alguna duda y tenemos el contacto o, o el espacio para que nos lo puedan resolver, en, no solamente en carpintería, en muchas cuestiones, como lo que les platicaba de, de un contador, ¿no? Mejor hay algún espacio de algún contador que les pueda ayudar, etcétera. Y el resolver las dudas con quien sepa, ¿no? O Con quien ya haya recorrido ese camino. Y, perdón, discúlpenme, me voy a tomar un traguito de agua que me hizo favor mi esposa de traerme. Perdón. Y eh, el tener la posibilidad de esos contactos, pues nos va a ayudar bastante, porque pues ya es alguien que ya recorrió esa experiencia. Y el preguntarles, ¿no? O sea, no, no hacernos, como di, diría por ahí, ¿quién fue? Creo que el carpin Meme, no hacernos, no, no hacerle al mago, ¿no? No hay, hay que inventar. O sea, a veces sí hay la posibilidad o, o cierta pues elasticidad de que podemos probar, probar, pero pero inventar, así lo que a ya tiene una, una, una forma de trabajar, lo que ya no es una teoría, lo que ya es una realidad, un hecho. Pues, ¿por qué, ¿Por qué este, a veces experimentar? Y, pues, mejor en vez, antes de echar a perder el trabajo, hay eh, que a veces, este, eh, no orgullo, sino dejar a un lado todas esas cosas y hacerlo, este, eh, dejar a un lado todo eso y pedir ayuda, pedir ayuda, consejos, y sobre todo cuando, ahora, o sea, en mi caso, que igual voy empezando en todo esto, igual, porque uno nunca acaba de aprender. Pues están estos espacios, están los teléfonos de los amigos, los chats, el Facebook, para eso son las redes sociales, para, para sacarles provecho y nos ayuden en los trabajos que hacemos. Entonces, una recomendación ahí, como lo dice Jazz, pues ella pregunta a, 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 en este caso a Carpineme o a Carpintero Blogs para que pues, en su trabajo pues, saliera avante, ¿no? Vamos a seguir. Ahí Dani, saluda a Javier, al buen carpintero blogs. Ya saluda al Javi. Dice saludos padrino. Javier, gracias por los tips. Perfecto, es lo que les comentaba. Qué bueno, qué bueno que, que en esta comunidad carpintropa, carpintera, nos podamos seguir ayudando, amigos. Y recuerden que igual, o sea, en lo que yo les pueda ayudar, adelante. Si no lo sé, pregunto, no lo invento. <laughs> Mejor hay que preguntar. Dice, saludos desde Oaxaca, para, para cuando otro debate, dice Everest Ramírez. <coughs> creo que ya me habías preguntado la otra vez igual y creo que te dije que te iba a dar una respuesta después, creo. Pero eh, por ahí hay, un, hay un, una cuestión del invitado, ahí hay, hay uh, duda entre dos y por eso mejor no hemos llegado a un cierto acuerdo pero este y aparte que pues ahorita no hemos tenido tiempo así como para ponernos ya de lleno de acuerdo o pues, planearlo bien yo creo que el debate espero les voy a proponer aquí están varios presentes de los amigos que hacemos los debates este no sé si mejor para principios de febrero podamos hacer ya realidad algo de esto y, y porque la verdad es que fue muy aceptado, fue muy aceptado el, el debate. Eh, obviamente, como todo, ¿no? Hay diversidad de, de pensamientos. Este, a lo mejor no están muchos de acuerdo con, con las opiniones de, de los panelistas o, o de lo que en ese momento se comenta, pero para eso es, ¿no? Para, para encontrar, pues, cada quien, como lo dije desde el primer debate, cada quien que se forme su propio criterio, cada quien que. que tenga ahí la posibilidad de, de poder este, formar su criterio y saber de quién o a quién puede, eh, ese día le dije que no iba a haber ganador, pero a quién le pueden dar la razón, ¿no? En base a lo que comentó, en base a sus experiencias. Hay muchas cosas que coincidimos en los mismos debates, pero hay otras en las que sí hubo un poquito de discrepancia y que es, para eso es, ¿no? Un debate, para tener pues discrepancia, para tener lluvia de ideas, porque no todos pensamos igual. Entonces pues una forma de, de que podamos eh, pues formar, formarnos nuestro propio criterio, pues es esa, ¿no? El escuchar charlas, el escuchar diferentes opiniones y, y, y pues todo lo que conlleva. Entonces, yo creo que este, ahí a ver si los amigos tienen tiempo y quieren y, y podamos ahí este, resolverlo como para principios del próximo mes, que ya está a la vuelta de la esquina. Y pues ya ahí afinarlo. Y si no, pues... Este, hacemos nuestro debate, nosotros no hay problema. <laughs> saludos desde Guadalajara, Jalisco, al buen Roberto Robles. Bienvenido, Roberto, bienvenido. Dice Carpintero Blog, saludos a todos. Dice Dani, saludos, Aguilar Rosales. Tengo 56 años y 40 en moto. Órale, todo con respeto a la moto y espero seguir así. Por menos, por muchos años más, perdón. Por muchos años más. Así es, mi buen Dani. Respeto. Yo por eso la respeto tanto que mejor no me subo. <laughs> no, es que yo luego veo, por ejemplo, los que andan así en la, en las, en la carretera o, o sobre todo en las, en las calles de la Ciudad de México, y sí, son bien intrépidos. Ahorita ya ven que hay mucho lo de las este, plataformas de, de comida y todo eso. Los de Rappi, los de eh, Didi Food y bueno, varias. Y los veo cómo se meten y todo. Y no, digo, mis respetos. Hay que tener este respeto, como dicen por ahí. Dice, Jazz, yes, no cuesta nada preguntar y pedir ayuda. Exactamente, no cuesta nada. O sea, de, de, decían por ahí, no me acuerdo de quién, este. <coughs> dice, el, el, el no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos, entonces, pues hay que eh, ir por el sí, ¿no? <laughs> o por la por la respuesta, es, es, por ejemplo, a mí me pasa cuando en los podcasts eh, dicen no, es que si invitas a por ejemplo cuando invité a, a, a Carpintero del Desierto, pues no se crean, yo también estaba con la duda de que pues, es, es un canijo muy bien ocupado. Y dije, pues, igual y no va a querer, pero pues el no ya lo tengo, o sea, si le hablo y, y me dice que no, pues ya. O sea, voy a caer igual, ¿no? Todos no lo voy a tener invitado. Pero si te dice que sí, pues ya la ganancia es toda, ¿no? Es toda tuya. Entonces ya esa es una ganancia. Afortunadamente, eh, no recuerdo una experiencia que me hayan dicho que no, pero obviamente siempre va a haber quien te diga que no o quien te diga que sí y a la mera hora no. <laughs> pero este, he tenido la fortuna de que cuando los invito, pues, accedan y de la mejor forma ustedes los, lo han visto plasmado en los en los podcasts en las charlas que de la mejor manera de lo mejor este eh, disposición eh, yo sé que todos andamos bien ocupados bien ocupados y, y, y a veces este pues no se puede aunque uno quiera no se puede entonces da, obviamente también hay que respetarlo no el tiempo de todos y cuando me brindan un poquito de su tiempo como en este caso ustedes que me brindan poquito de su tiempo para estar aquí en esta charla, se les agradece. Ya, si no les gusta y lo que sea, pues, pues ni modo, o sea, o sea no los puedo obligar a tenerlos aquí, ¿no? Pues no se puede, obvio. Si, si no te gusta, pues te vas. O sea, todos somos libres de, de hacer lo que queramos, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales, o sea, nadie está obligado, no, yo no los voy a mandar a nada. Entonces, qué bueno, qué bueno que se da este tipo de, de, de cuestiones y, y pues este, les repito que que el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Entonces, eh, cualquier duda, pregunten, 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 más vale preguntar o más vale medir dos veces, ¿no? y, y, y se los... Aunque yo siempre he dicho, más vale que sobra que falte, más vale que una, una, una pieza te quede grande, pues le cortas, ¿no? Pero cuando una pieza te queda chica, híjole, ahí es donde ya bailo todo. Dice, saludos Dani, el buen carpintero blogs. Dice Dani MX, algún día seré carpintero mientras aprendiendo con ustedes. Perfecto, Dani, qué bueno que, que haya más gente como tú, como todos nuestros amigos que están presentes ahorita en, en, el, epi, en el episodio. ¿eh? <laughs> Me quedé con el episodio aquí en la charla, en la charla carpintera. Y, y qué bueno que, que están, estamos aquí compartiendo. Espero que ya cuando seas un buen carpintero nos puedas compartir ahí este todo tus experiencias, tu retroalimentación, las nuevas tendencias, muchas cosas, muchas cosas que se vienen en la carpintería, muchas cosas que haya en la carpintería. Ahora con lo de la pandemia pues ya ven ya ven que, que explotó todo esto de, de las redes sociales, de los creadores de contenido, me incluyo en esa en esa camada, pero pues todo es para bien, ¿no? Creo yo. Y entre más allá es mejor. O sea, no entre más haya es peor o más competencia, sino entre más haya es mejor, porque nos retroalimentamos de todos, de todos. Ya si alguien no nos simpatiza, si alguien no nos cae bien, o si no nos gusta su forma de ser, o de pensar, o, o de, de dirigirse, pues cada quien les vuelvo a repetir es libre, es libre de, de, de ver con quién a qué, o qué consumir, ¿no? Dice Jesús Aguilar, chingón aprendiendo de todos ustedes. Gracias por todos los tips, maestros. Saludos al buen Jesús Aguilar. Gracias a ustedes, les repito, por, por todo. Yo, yo, yo no me considero un, 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 un experto en esto de la carpintería, ni les puedo decir que soy un carpintero, nunca me he dicho que soy un carpintero. Este, yo soy más como, como un creador. Así me considero, un emprendedor, o sea, alguien que tiene muchas ideas en mente, solamente hay que, hay que plasmarlas, ¿no? Por lo ustedes cuando tienen alguna idea, este, o más bien, sí, cuando, todo parte de una idea. Todos los pensamientos o todos los proyectos parten de una idea o de una necesidad. Una idea, una necesidad. Y todo parte de ello. A mí me pasa que cuando estoy. Normalmente yo no estoy este, tan solo, siempre. O, o más bien, siempre tengo la mente ocupada. Estoy trabajando, tengo la mente ocupada. O estoy oyendo podcast. <laughs> es porque soy mucho de escuchar podcast de muchas cosas, de muchos ámbitos y temas. Y tengo la mente ocupada. En el, o en el trabajo, cuando estoy trabajando. Pero en, en un momento de relajación. Es cuando me meto a bañar, por ejemplo. Me gusta este... Ya me ponía calientita y así. Me baño y estoy pensando. Estoy pensando este... pero bueno, si, si tengo un proyecto cercano, pues obviamente mi mente está en eso, ¿no? O me gustaría hacer algo nuevo en el canal, pues mi mente está en eso. O uno invitado, mi mente está en eso. Y así, así empiezo la idear. Así les puedo decir que en la regadera fue... <laughs> donde cabilé lo de, lo de Emprende Carpintería, aunado a que, pues, obviamente, todos los sucesos que se dieron, que ya les he platicado, y pues así es como se dio la idea, así es como se dio esa idea. No sé ustedes eh, cómo, cómo hagan eso, a Jorge se, se meten a, a su a un, a algún espacio que tengan en su casa, se meten, se se echan una chelita, un, una copa de vino, se, se toman su vinito y se ponen a cavilar, a pensar... Obviamente muchos tenemos preocupaciones, obvio, como todos somos humanos, todos tenemos este, esas preocupaciones de muchas cosas, del día a día, de, de experiencias, de proyectos, de, de cosas, nos ocupan la mente, pero pues una recomendación, así un momento de relajación donde a ustedes les guste, así, ¿qué solución le puedo dar? ¿A quién le puedo preguntar, como lo hemos estado diciendo? Y pues a pensar, a pensar en los nuevos proyectos, a pensar en las nuevas cosas. En las mejoras o en las soluciones a los problemas que se nos van presentando. Entonces, eso es lo, lo, lo bonito de esto, ¿no? Dice. Dice Dani. Pero eres un buen punto de reunión de todos. Y surgen ideas y amigos carpinteros. Gracias, Dani. Bueno, no sé si te refieres a mí. <laughs> Pero este, sí, o sea. Eh, la verdad es que mmm, el hecho de, de tener invitados, el hecho de platicar con amigos, o, o la fortuna que he tenido de, de compartir ideas o experiencias con grandes maestros de la carpintería, que yo les digo grandes maestros porque esos son. Eh, Tienen muchos años en la carpintería, son maestros para mí. El hecho de compartir, o sea, a mí me llena mí me llena y yo, y yo, a mí me gustaría que eso se trasladara hacia ustedes, hacia ustedes que nos están escuchando o viendo, como siempre lo digo, eh, porque muchas veces ponen los vivos, nada más están escuchando, ¿no? No, no están viendo aquí al monigote que está aquí frente a la pantalla. Entonces, eh, muchos escuchan o ven a, a este tipo de, de espacios y nos llena, nos retroalimenta, es como el. Todos los enemigos de nuestros amigos, e incluso el que les platicaba desde Argentina, de nuestros amigos de Argentina, son para eso, para retroalimentarnos, ¿no? A lo mejor estamos pasando sobre una situación en la cual una charla como esta, en algún punto, nos puede gustar, nos puede ayudar sobre todo. Y esa es la idea. Dice Martín Martín. Martín Martínez dice, yo quiero, yo quería trabajar hoy, pero me puse crudo, <laughs> y mi vieja me regañó, ahora dormí en el sillón, pero pues viendo aquí a la Emprende Carpintería, amigo, aquí charlando con nosotros, no te preocupes, espero que el sillón esté cómodo, agárrate ahí un este, una almohada, espero que te hayan dado almohada por lo menos, una almohada, ahí en el silloncito, sube los pies para una buena circulación, y con tu teléfono acá, nada nota que se haya dormido, sino te va a caer en la cara, y pues ya ahí vas a este estar bien cómodo charlando con nosotros, ahí compartiendo igual conocimientos y demás. Entonces, este, pues ahí, ahí ni modo, te tocó sillón, <laughs> pero este, pues, para que andas ahí pisteando, ni modo. Es parte de. ¿eh? Y bueno, les comentaba, amigos, que eh, hay varios varias, este, pues, proyectos que se vienen para el canal. Hay varias este, mejoras que también queremos, queremos tener. Como les digo, este, estuve pensando, estuve eh, pues eh, platicando con amigos también para ver qué opinan, para ver también sus experiencias, eh, algunos amigos de la carpintería. Y pues ahí se vienen varios proyectos para el canal. Eh, les repito, tenemos por terminar la segunda temporada de podcast. Eh, ella te, la primera la hice de 14 capítulos. De 14, sí, de 14 capítulos. Y un especial que fue el video de agradecimiento de los amigos que tuve como invitados en el primer, en la primera temporada. Y la segunda temporada se conforma de 15 o se está conformando de 15. Ya salió el 28, que fue con nuestra amiga Maggie. Espero y si todo sale bien, el domingo o el día lunes sale nuestro episodio número 29 y normalmente lo trato de sacar uno cada semana o más o menos que se lleven ese tiempo de 7 u 8 días de diferencia que salga el 30 y el último capítulo, que va a ser el 31, espero sacarlo, o sea, hasta la, se podría decir hasta la segunda semana de febrero y terminarlo ahí, en la segunda temporada. Ahí esperen varias varias este, sorpresas del canal, o sea, me ref, refiriéndome a que espero cambiar el formato, o sea, obviamente espero y les guste, yo sé que a muchos les gusta el, el que tenemos ahorita, la dinámica que tenemos de las preguntas y, y todo eso. Pero este espero que el formato, espero, espero yo ahora sí, es un propósito este tener mejor audio y video. Entonces no quiero seguir batallando ahí cuando de repente falla el audio o el video, es, es me estreso, me estresa eso que a la mera hora esté fallando y puesto que ya lo había probado y esas cosas. Entonces, espero que esté funcionando mejor. Hay unas mejoras, dinámicas nuevas. Y pues seguiremos con, eh, me refiero, parece que estoy diciendo el anuncio del fin de año, ¿no? Pero no, o sea, es el fin de como que una temporada para mí. Entonces, ahí tenemos eso, eh, con los tips de carpintería, eso sí, siempre este, eh, bueno, hasta donde yo pueda los voy a, a estar subiendo. Eh, ahí ya vieron que empezamos con otras con reacciones, ahí tuvimos la de Carpin Meme, eh, espero igual mejorar, quiero darle otro tipo de, de formato, eh, otro tipo de, como, pues sí, de, de, de formato, de tipo de video o, o cosas así que se me vayan ocurriendo y, y pues darle un poquito de mejor este, a las reacciones porque ajor no son no son muy este eh, comunes en esto de la carpintería no el reaccionar a carpinteros el reaccionar a videos o que esas cuestiones no es muy común pero a mí me gusta me gusta hacerlo y, y pues mejor a alguien como yo pues le gusta también y pues lo sigamos haciendo no y si no pues este pues ya igual o sea no pasa nada si de plano me dicen quítalas pues las quitaré a ver qué qué otro giro le doy no <laughs> Pero, pero sí, ahí estaremos este, subiendo eso. Quiero hacer otra sección, pero ahí es otra, otra sorpresa. este ¿qué, qué, ¿Qué les puedo adelantar? Que sí cuesta un poquito más de trabajo, porque es más cuestión de tiempo, de logística, pero este, espero si sí se me pueda dar. Eh, obviamente también ahí hay que sacrificar otras cuestiones, pero espero ir mejorando en el canal. Y una de esas, pues es esa, esa nueva sección que quiero abrir y saber pues, qué pasa, ¿no? Y, bueno, eh, obviamente los en vivos que, que, como ustedes ya saben, pues eh, trato de subirlos eh, eh, o hacerlos cada viernes. Y ahorita que lo que se me ocurrió, que, que fue lo que les vuelvo a repetir, el hacer un en vivo, como en este caso, una charla así con ustedes, en cualquier cuestión, ¿eh? O sea, por no solo de carpintería, sino de emprendimientos y todo eso. Porque por ejemplo, ahorita es que estaban platicando de las rodadas de que se van a otras otros estados en la moto y todo... Pues también es un emprendimiento, o sea, el hecho de, de agarrar algo, una moto y como el carpineme, ¿no? Que dice, pues apenas voy empezando, pues es un emprendimiento, o sea, le está emprendiendo este gusto. Y al final del día es un emprendimiento y se traslada como a una, una cuestión como a la carpintería, ¿no? Entonces, este, el, el que ustedes me compartan a lo mejor eh, este tipo de, de anécdotas, este tipo de, de, de vivencias que a lo mejor no tiene que ver tanto con la carpintería. Pero ese hecho, pues también me gusta porque pues, podemos hablar de otro tipo de temas, ¿no? Un poquito variado. Este, obviamente, pues no, no perder la esencia de lo que es la carpintería, pero, este, sí, también eh, platicar de esto. Les repito, una lluvia de ideas, de, de emprendimiento y todo eso. A lo mejor lo voy a ir, ir cavilando mejor, lo voy a ir seccionando mejor, hacer una lluvia de ideas en un pizarrón como este. Como este. este. Este yo lo hice. Le, le, esta, esta, esta te la venden. Esta como mica para plumón, para pizarrón. Y le puse su marquito. Y e incluso le puse acá para poner este, el, el, los plumones. Y este yo lo hice. Ahora aquí puedo, en, un, en unos en vivos, puedo este, estar escribiendo aquí una lluvia de ideas. Cuestiones así de la carpintería. Ustedes me van señalando aquí en el chat. Y, y lo voy poniendo aquí, este, no sé, se me ocurre, emprendimiento, ¿qué se necesita? Ah, pues idea, ¿qué se necesita? Este, herramientas, ¿qué se necesita? Ganas, ¿no? <laughs> Muchas cosas. Entonces, hacerlo un poquito más interactivo a lo mejor. Perdón, hacerlo un poquito más interactivo. Y, y que pues vayamos retroalimentando, ¿no? Para que se quede ahí, se quede en el video. Ya, ya saben que los en vivos, en cuanto se terminan, uno ya empieza, o sea, el, el video se guarda y ya se publica y se queda ahí permanente en el canal. Entonces, para que pues también quede ahí, queda ahí. Y pues, este, ustedes saben, eh, o no lo saben, a lo mejor, pero, o sea, yo, yo sí, me, a mí sí me gusta hacer en vivos charlas, pero eh, a favor que no sean de mucho tiempo, porque luego... Luego sí se como que se vuelve un poquito tedioso. Bueno, a menos de que lo amerite, ¿no? O sea, como hace ocho días que nos aventamos con Martín Cho y con este Tony. Cuatro horas. Fue un en vivo de cuatro horas. mejor para muchos es tedioso, ¿no? O se, o se meten, se salen, llegan una hora después y siguen el en vivo, ¿no? Llegan dos horas después y sigue el en vivo y ya no saben ni de qué hablaron o ya están hablando otra cosa, te pierdes un poquito. A mí me gustaría hacerlo, pues, un poquito más, eh, pues, cortos, ¿no? Los en vivos más cortos, este, no sé, dos horas, dos horas y media. También para que no sea tan tedioso y, y pues, se, se, ten, se tengan las ganas de verlo, ¿no? O no sé qué opinen ustedes si les gustan, este, los en vivos largos o, o depende del tema, les repito. Si el tema da para que esto se... Se extienda, pues se extiende, obvio, es un streaming. Pero si no, pues si podemos ser más concisos, pues lo hacemos sin problema. Y bueno, en esa cuestión, y, y les, les decía que hacerlo así, una dinámica así, y en el siguiente en vivo, tener invitados. Y ahora ahí se puede extender un poquito más, obvio, porque pues es al tener más invitados en, en pantalla, pues obviamente se, se alarga más el en vivo. Entonces, no sé qué les parezca esa, ese tipo de dinámicas. Dice Martín, dice yo que iba a trabajar hoy, pero. Ah, ya lo leí, que lo mandaron a dormir al, al sillón. <laughs> dice Jesús Río, saludos, saludos Jesús, bienvenido. Dice Octavio Ortiz, canceló su comentario. Ah, algo pasó ahí con el profe que se rajó. Ah, no, ya, ya volvió a comentar. Dice saludos, mi buen Dani, el profe Octavio. Ay, bueno, ahí saludo al buen, al buen Dani. Entonces, les comentaba que eh, tenemos, tengo esa idea, tengo esa idea, eh, lo voy a hacer, en sí ya no es idea, ya hay que hacerlo una realidad. Pues les, les comento ahí, puedo poner el pizarrón, no que sea una clase, obvio, no. Más bien, que sea una lluvia de ideas eh, de varios temas, de cualquier tema, podemos desglosarlo, ahí, ahí lo voy a ir pensando. Y que, y que en cada, este tipo de envíos que puede ser cada 15 días, pues lo podamos ir resolviendo, ¿no? A lo mejor, si por ahí se conecta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como me decían, oye, es bueno este, darse de alta y eso. Pues a lo mejor, eh, si hay algún experto o, o alguien que haya tenido la experiencia y nos lo quiera compartir, pues a lo mejor podemos hacerlo así. Este, que nos lo comparta mediante el chat, o incluso si lo hacemos por StreamYard, o sea que es otra, otra, este, otro host para hacer en vivos y que se pueda conectar con nosotros en, en, en vivo, o sea, en video, pues igual, o sea, que nos explique y lo podemos ir igual anotando, retroalimentando y, y así que sea. Porque, pues ahora sí que esto es para, para que esto vaya, pues dando un giro, ¿no? Un giro en nuestros emprendimientos sobre todo. Porque eh, el emprender... Se oye fácil, ¿no? No nada más es una idea. O sea, el emprender es realmente el, el querer eh, pues hacer las cosas, ¿no? Entonces, este, llevarlas a cabo, más bien. Ese es el emprender. Les repito, no necesariamente necesitan lo mejor. Quiero emprender en no sé, en, en una tienda de abarrotes. O sea, a veces. Ustedes han visto, por ejemplo, un crecimiento de una tienda de abarrotes. ¿Qué es lo que pasa? A veces la tienda de abarrotes se empieza con lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues la canasta básica. Vaya redundancia. ¿Qué necesita una tienda? ¿O qué es lo que más se compra? El huevo, la leche, este, tortillas, eh, pan, eh, bueno, que no es tan básico, ¿verdad? Pero bueno, es lo que, más bien, los productos que más se compran. Esos productos, este, y es lo que empieza a vender la, la, la tienda. Y es súper válido, es súper válido. Entonces, obviamente eso te va a dar para ir creciendo. Y así lo mismo en la carpintería. En la carpintería puede ser lo mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas? Hay muchos videos de con qué herramienta empezar, muchas dudas de cómo empezar. Entonces, este tipo de contenido, pues podría ser para eso, ¿no? A lo mejor uno lo podemos dedicar para qué herramientas y en realidad qué función tienen. En base también a las experiencias de ustedes, porque este tipo de, de en vivos se va a hacer con la ayuda de ustedes, porque la participación de ustedes es fundamental, sus comentarios son fundamentales, porque yo puedo estar hablando como loco, diciendo mis ideas, pero a lo mejor no es lo, 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 lo que debería de ser, ¿me entienden? O sea, no es lo que, lo que en realidad es. A lo mejor yo estoy equivocado porque les repito. Yo no soy dueño de la verdad ni nada, ni tengo la experiencia necesaria para poder afirmar algo. Entonces, para eso es. O sea, yo puedo ser como el moderador, en este caso, e ir anotando, e ir anotando, perdón. E ir anotando ideas. ¿Sabes qué? Esto, lo otro, y lo vamos anotando. Hacemos una lluvia de ideas, un cuadro hipnótico, tal cual, y de ahí empezamos a sacar ideas. Oye, yo creo que esa no por esto, o sea, pero también que me den fundamentos, ¿no? O sea, pues para, también para que los, los, los otros amigos que estén viendo, pues no, no este, se queden ahí con dudas, sino fundamentos para que también podamos retroalimentarnos con, con fundamentos, no nada más al aire. Perdón, ahora entiendo a, este, a los locutores que por qué toman mucha agua, o a los cantantes, ¿no? De tanto hablar se reseca la boca. Dice. Venirle, MX. Mientras yo tengo tiempo. Mientras yo tenga tiempo. Pues me, me engancho hasta el final. Yo creo depende de, de eso en muchos amigos aquí presentes. Sí, claro. Claro, exactamente. <laughs> Dicen eh, por ahí. Eh, Omar y no, no se dice, ¿verdad? Más bien se hace. Este, mientras, obviamente, mientras la, el, el contenido esté bueno, pues la gente se va a quedar, ¿no? O sea, o la charla en este caso esté buena, porque, este, como les repito, a mejor no, no a mejor yo les caiga mal, ¿no? Y digan, ah, ese güey me cae mal, pero pues, tiene buena información, es lo que me, me gusta, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, a lo mejor no, no tengo ni idea, pero pues soy carismático y se quedan por eso. Entonces hay algo que nos va a enganchar. Entonces, ese tipo de, de en vivos que, les, que quiero hacer es por lo mismo. Para que, pues, si gustan y, y quieran quedarse en la explicación que vamos a ir dando entre todos. Repito, es un ejercicio un poquito difícil mmm, para mí, a lo mejor, ¿no? Por el hecho de estar mejor como tipo dando una, una clase, <laughs> que no va a ser una clase, obvio pero el estar apuntando, el estar leyéndolos, el estar apuntando, el seguir una secuencia, pero obviamente lo vamos a hacer entre todos y entre todos nos vamos a ayudar. Y es para eso, para ayudarnos, para que me digan, ¿sabes qué? Yo opino esto. Y pum, se anota la lluvia de ideas. Y otro me diga, yo opino el otro y, y así se va, se va a ir haciendo y, y llegar a una conclusión. Ojo, una conclusión, no la verdad una conclusión entre la lluvia de ideas que tuvimos, que va a ir obviamente semejante o, o cerca de la verdad. Si, si tres dicen que, que la mejor, un ejemplo, si tres dicen que la mejor herramienta es el taladro y uno dice que la garlopa, entonces a lo mejor, por algo lo dicen esos tres, ¿no? Y cosa contraria, a lo mejor... Cinco dicen que la garlopa y tres dicen que el taladro, entonces, ajo la garlopa sí es lo mejor. Entonces, es eso, esa es la lluvia de ideas y es para sacar conclusiones. Entonces, ahí voy a agarrar, es, es muy buena idea, eh, que se, que se dio ahorita el, el ir a agarrar el pizarrón y a anotar, como en la vieja escuela, ¿no? <laughs> ya, este, a lo mejor no tengo la tablet, ¿no? O, o el pizarrón electrónico para hacerlo. O como una, una, este, una escuela, ¿cómo le dicen? Una escuela, una telesecundaria, ¿no? Pero tengo un pizarrón. Mientras tengas hoja y papel, en este caso pizarrón y plumón, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, que quede, que no nada más quede, obviamente, también en el tintero. Si hacemos la lluvia de ideas, es para que muchas veces la llevemos a cabo. Que no es fácil. No podemos estar aquí hablando, pero no es fácil llevarla a cabo. Pero, pues, para eso es esto, Ajor. Ahorita no lo hacen, pero les repito, en un futuro se van a acordar que este cuate estuvo diciendo ciertas cosas con ustedes, junto con ustedes, con, su, con sus experiencias y, 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 y poderlo llevar a cabo, ¿no? En un futuro. No, no sé qué, qué opinanles de eso. Y bueno, les comentaba que, que tengo esa, esas, esas dudas, esas dudas, dudas. <laughs> Esa, esa, esas cosas en la mente, perdón. Y en, eso es lo que espera al futuro del canal, al futuro del contenido, <coughs> hablando de podcast, hablando de, de los videos de carpintería, hablando de, de los en vivos, hablando de, de las reacciones que estamos haciendo y demás, demás este tipo de, de secciones que quiero ir este eh, implementando en el canal, en el canal este, de Emprende Carpintería. Y, y pues este, a ver si, si les gusta, si no, les vuelvo a repetir. O sea, aquí es de, de retroalimentarnos y que pues todos me brinden su opinión, ¿no? Y, y, y opinión para otras cuestiones. A lo mejor si alguien aquí en el chat tiene una duda, como pues muchos nos lo han hecho llegar. Este, les repito, a mejor no somos la, la, ahorita en este momento la audiencia más grande. O sea, a lo mejor este eh, no somos como otras personas, ¿no? Pero como otros amigos de creadores de contenido. Pero este hay que aprovechar eso. O sea, si ahorita estamos conectados 17, si estamos conectados 17 personas, hay que aprovechar eso, que no somos tantos para poder eh, hacerle caso a todos y empezar a hacer la lluvia de ideas. Ajá, si fuéramos 100 conectados a lo mejor y, y todos chateando, todos comentando, a lo mejor sería un poquito más difícil, ¿no? Este, el, el estar retomando a todos. Pero por eso hay que aprovechar todas las circunstancias, hay que aprovecharlas, amigos. Eh, las, las, en, a título personal les puedo decir, a mi experiencia, eh, que las oportunidades pasan a, a acá arriba, ¿no? en el aire, eh, estoy hablando metafóricamente, eh, pasan y veo una, agárrenla. Les repito, el no ya está. El no ya está. Agarren la, la, la oportunidad. Obviamente, no se avienten también, como decimos acá en México, ¿no? No se avienten como el borras, así de, ah, ching, su mano. No, o sea, agárrenla y digan, ah, analícenla, tenganla aquí, anal, analícenla, los pros, los contras, eh, pregunten, dudas, eh, que tengan, obviamente, a gente que, que sepan que tiene la experiencia. ...que hayan recorrido ese camino... ...y o que saben del tema... ...pregunten... ...a lo mejor no se queden también con una sola... Eh, ...explicación... ...o una sola experiencia... ...también si tienen otra... ...pregúntenle también... ...si tienen cinco personas a quien puedan preguntarle... ...aprovechenlas... ...y a las cinco pregúntenles... ...para qué... ...para que puedan formarse su criterio... ...y repito... ...si a, de esas cinco personas... Tres, les funcionó. Y dos, aún no están seguros. Pues, ¿con quién se van a ir? ¿O a quién le van a hacer caso? O sea, a quien ya lo recorre y le funcionó, ¿no? Entonces, lo mismo es con esto. O sea, hay que hacer, hay que tener en mente o en consideración eso. Que, por ejemplo, en un emprendimiento, sea el que sea, a lo mejor no nada más de carpintería, en otra cosa, a lo mejor ustedes como carpinteros tienen las ganas de hacer otra cosa. O invertir una lana en una cosa o en otro negocio. Háganlo, háganlo. Obviamente, ya les dije, en base a mi experiencia, este, tomen la oportunidad, analícenla, chequenla, si es viable y tienen la posibilidad, háganlo. Háganlo porque si uno la piensa mucho y sabemos que sí puede funcionar, después vienen los arrepentimientos. Perdón. y es por eso que, que, que son van a hacer estas charlas y cuando tengamos invitados va a ser prácticamente lo mismo pero escuchando pues, las experiencias de los demás amigos entonces hay que hay que hay que ver este pues eh, o tomar tomar o aprovechar no aprovechar todas estas opiniones todos estos contenidos, estos videos de todos, de todos los amigos creadores de contenido. Unos tienen, sus, a, a alguien le gusta más cómo explican unos, cómo explican otros, este, o el contenido de otros, y, y pues ustedes son a los, son libres de hacer o de tomar lo que más les convenga y adelante. O sea, ese es, ese es el, el, este, es, es la finalidad de todo esto, amigos, sin duda. Ahí el carpintero blogs dice: Ese profe, saludos. Se ven diario y, y, y se mandan saludos ahorita. No no jueguen. <laughs> Ayer apenas la a Javier y, y estaban juntos. Y ahorita saludos, profe. Saludan a mí, que pues, no te he visto, amigo. Ahí le decía al profe: Ah, pues creo que sí estabas. Obviamente sí escuchaste ese, ese, esa plática. Este espero ir allá con el buen carpintero blogs a sus instalaciones. También para, para comentarle de, de algunos unas, este, algunas cuestiones ahí que tengo dudas que obviamente me dé opinión y digo con él en específico este ahí mejor vamos con el buen eric también este para que pues son los que tengo más cerca por ejemplo de donde yo vivo. ¿A qué? A cinco minutos tengo a. No, menos. A diez. No, a, a cinco minutos tengo a, a, a Eric, de Taller de Ideas. Este, que les repito, ayer estuvimos trabajando juntos ahí en un proyecto de una puerta. Este. Eric está cerquita, es el más cerquita, obvio. Está Carpintero Blogs, que está. Um, de donde yo vivo, más o menos como a una hora en promedio. Más o menos. Y de ahí más cerca, ¿quién, quién sería? Uno que conozca, sí, creadores de contenido. Eh, pues sería yo creo que este, el burrito carpintero y Topoy, que son los que estarían más cerca. Toluca, Toluca está como a dos horas, más o menos. Y de ahí estarían ya los, los amigos de Puebla, por ejemplo, ¿no? Eh, Carpin Meme, Jair este, de los Restauradores, que, que me gustaría mucho conocer ese taller de, de los Restauradores. Ahora que estoy, estuve charlando con él, este, pues sí, sí, este, sí, sí me latió ahí la idea. Este, y bueno, eh, otros amigos que se van este, ahí, adhiriendo ¿no? a, a, este, a este proyecto. Ay, cabrón, ya, ya se me puso ronca la, la voz. Yo creo que en vez de agua debe ser tequila, ¿no? Para que. Y bueno, este, eh, les, les, les decía que, que, que son los con los que me gustaría pues, interactuar más o con los que interactúo más por la cercanía. A lo mejor me gustaría este, conocer a Paco, al maestro Alex. A, a este a invitados del, del, del podcast que, te, que he tenido, me gustaría conocer ahí y por ahí va también un, una cosa que tengo en mente, pero bueno, no se las platico así tal cual para, para no darles este, noticias erróneas, pero este pues ahí, ahí es, son, son de las cosas que tenemos en mente eh, en, los, en el emprendimiento de, de varias ideas. Y espero que ustedes también tengan lo, lo mismo, o sea, que vayan igual ya forjando sus, sus ideas y o ya estén en su emprendimiento, a lo mejor tienen, tengan poco de haber este abierto algún emprendimiento, algún negocio, cualquier cosa de esas cuestiones son emprendimientos. Entonces, espero y la próxima, la próxima, este, que nos veamos en estas charlas emprendedoras podamos eh, retroalimentarnos y ahora sí hacer ese ejercicio que les digo de agarrar el pizarrón y empezar a hacer lluvia de ideas y que pues algo nos, con, nos vayamos con algo de provecho, ¿no? Les repito, no nada más que este, este cuate esté aquí hablando y, 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 y diciéndoles sus experiencias y, y lo que debe ser, porque no, o sea, al final del día no tengo toda la razón, o sea, todo es distinto. Entonces, acompañados de ustedes que nos van a hacer los comentarios, la lluvia de ideas, sus experiencias, es como sacar, pues, en cierta forma, pues, una conclusión. <laughs> Dice, Dani, ¿algún día llegarás hasta Argentina? Sí se puede. <laughs> ¿Qué crees, Dani? O sea, eh, eh, un, o sea no, es, no es que sea un sueño, pero este es, me imagino de repente así ir a visitar, por ejemplo, imagínense visitar a... Las instalaciones del carpintero del desierto, ya cuando esté ya su taller, imagínense, o, o, o ir a visitar a, a Martincho a Canadá, Ay, cabrón, no. o sea, no es algo imposible, o sea, todo es posible. Obviamente, hay que tener los pies en la tierra, les repito, hay que, hay que ver la posibilidad. Si tenemos la oportunidad, veamos la posibilidad, chequémosla, hay que orientarnos. Y aventarla, a ver qué pasa. Dice William García, aquí presente. Saludos desde Jalisco. Ya llegó nuestro buen amigo William. Bienvenido, amigo. Este, para los que se van conectando, igual, pues es, esa es la. Les hago un resumen rápido. Ya estamos igual por terminar, no se preocupen. <laughs> Ajo, ya los aburrí. Este, pero eh, les repito, entonces, así quedaremos. Eh, vamos a ir haciendo esta, estas dinámicas en los en vivos, sobre todo, el hacer las dinámicas de eh, lluvia de ideas en, un, en unos este, en vivos, una, una este, retroalimentación entre todos los del chat, que estén participativos, eso sí les pido que estemos participativos amigos, porque eh, una cosa importante es que a lo mejor nos da pena, ¿no? Eh, a veces dar un comentario por miedo, miedo a que se vayan a reír o, o miedo a que, este, eh, tener miedo a que digamos algo erróneo, y, y, pero no, o sea, para eso es esto, para lluvia de ideas, o sea, para, para el hecho de, de poder, este, eh, pues ayudarnos entre todos, porque a lo mejor alguien tiene mucho conocimiento y no lo puede expresar o no lo quiere expresar, y, y pues lo, yo los eh, exhorto a que lo hagan, ¿no? Los invito a que lo hagan para que... Pues nos ayudemos entre todos. O sea, ¿quién quita que, que alguien que a dice Ay, no? Es que yo no tengo ninguna idea. O sea, yo soy una persona que, que no tiene pues, este, los conocimientos. Pero siempre todos tenemos algo, algo que compartir que nos puede ayudar a todos. Y esa es la idea. Dice Carpintería Naya. Ya le llegué bien tarde, Richa <laughs> El buen este, Rafita. ¿Ya le cambiaste el nombre, amigo? O me estoy equivocando. Este, dice que llegó tarde. Dice el profe Octavio. Dice saludos, Javier. Ahí se andan saludando. Este, les digo que se ven diario y se andan saludando aquí el profe. Y, y el este... Y, y, el, y, el, y el javi. Dice. Dice Rafi, Ah, sí es Rafita. Dice, sí. Otra vez. Fíjense que. Ahorita que, que vi. El, a, me acordé del buen Rafita. Y hablando de emprendimientos. Otra vez estaba platicando con él sobre eh, esas cuestiones de, de ideas que se nos vienen a la mente y me empezó a platicar. Fíjate, Richard, que yo he tenido la idea de hacer esto, 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 esto. Me empezó a decir como cinco cosas y yo así me quedé de wow. A mí no se me hubieran ocurrido o al momento no se me han ocurrido. A lo mejor en un futuro sí, pero ahorita no. Entonces. Una cosa, a lo mejor si tú no te animas, alguien más se va a animar. Pero obviamente yo no voy a hacer gana y te voy a robar la idea, por, puesto que me la confiaste a mí, ¿no? O sea, no lo estás haciendo público, me la confiaste y yo, a, a mí lo que me queda hacer es apoyarte en el sentido de hazlo, amigo. Si yo puedo apoyarte en un consejo o en cualquier otra cuestión, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es, es para esto, es una retroalimentación. Dicen que si. Nuestro compañero de al lado está bien, nosotros vamos a estar bien. Entonces, esa es retroalimentación en todos los sentidos, tanto acá como este, incluso hasta física. No, no, no puedes decir, oye, te recomiendo unas, unas enchiladas que están buenas acá, cuando vayas a tal lado. Y pues es retroalimentación también, literal dice Rafita eh, ya nos regañó el profe Topoy que usemos nombres cortos <laughs> pues sí o sea usen el nombre que ustedes quieran obviamente cuando uno está leyendo eh, los comentarios a veces uno así empieza a leer y se confunde y a veces dice mal a mí me ha pasado mucho aquí y más ahorita que he empezado con los enemigos. Me ha pasado mucho que hoy leo nombres raros de sus canales o de sus espacios y me equivoco. A veces su 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 suele hasta como, como albur, ¿no? <laughs> Ahí como el buen Ayoria, que yo creo que ya se fue. El Ayoria, el alburero. Este que ya se fue, creo, ya no está. Pero sí, este, ocupen nombres de este, el que quieran, pero pues que sea un poquito conciso, ¿no? Así como lo dicen ellos, el Topoy y este, eh, Burrito, para que este, pues también sea fácil leerlos, porque luego si uno se anda equivocando, sobre todo eso, porque luego se anda equivocando y anda diciendo información errónea. Dice Octavio Ortiz, que es el profe, va a ser un gusto, Richard. Si tenemos, ah, no. Dice: Va a ser un gusto, Richard, el tenerte de vista en el taller del carpintero Blogs. No, ah, pues el gusto va a ser mío, ya lo saben, ya lo saben amigos, este es un gusto ahí ahora que estoy platicando con el profe en la posada. No, pues es es es, es este es agradable el charlar experiencias, el charlar este sobre temas, ciertos temas, diferentes temas y y es, y y porque pues me queda acá en, en en la experiencia en la cabeza y a lo mejor me voy a acordar de un tip que me dieron y a lo mejor lo aplico. Y pues imagínense, ya les repito, el vernos a lo mejor ya tras cámaras, o sea, ya en, en persona, es, es mucho, mucho mejor. Dice Carpintería Naira, sé que el nombre original era. Era. ¿Qué? Renda Rodríguez ITM lo cambié a Rafita Carpintería Naira para que supieran que era yo, pero creo que ya me conocen en el. Así que. Es como de primaria, ¿verdad? <laughs> Dice, pero creo que. ¿Dónde me quedé? ¿Y se me fue? Aquí está. Lo cambié a, Renta... a Rafita Carpintería Naira para que supieran que era yo, pero creo que ya me. Ya me conocen, así que, te, que, les de, que lo dejaré así como está ahorita. Naira. Pues sí, o sea, ya, ya que te conozco yo, pues sí, no se me complica nada. Pero eh, obviamente carpintería, pues carpintería, obvio. Carpintería, Naira, pues no, no se me hace difícil. Ni Rafita, eh. O sea, ya ves que muchos te conocen como Rafita también. Pero pues ahora sí, te repito, amigo, es como tú quieras. Este me parece bueno. Este, ya no, no, se, no se va este, a confundir uno tan, tan fácil, ¿no? Dice William, dice gracias a todos los carpinteros de México que comparten sus técnicas. Antes no lo hacían, ¿no? Es que también crecieron un montón. Hay un montón de creadores de contenido ahorita. Nos motivan a trabajar, a comprar herramientas y aprender nuevas técnicas, ¿sí? Sí, exactamente. Es, es eso, es motivación. Siempre y cuando les repito siempre y cuando esté pues eh, en nuestro alcance y no nos veamos presionados por a lo mejor vimos en el canal de ciertos, de ciertos creadores o de algunos eh, creadores de contenido que una, alguna herramienta y fortunadamente la queremos tener esa para hacer el mismo trabajo no entonces es motivación obvio pero siempre les repito este pues bien informados y todo y, y pues para llevarlo a cabo sin bronca Dice Rafita y sobre lo que platicamos ya tengo una idea de cómo hacerlo. Perfecto. Es lo que les decía ahorita. A Rafita no estaba, pero lo que les decía yo es que siempre dicen, agarren la idea, Mastícala... ahí saboreala, pruébala y en cuanto se pastiona, escúpela <laughs> o trágatela, ¿no? Si es que no lo quieres hacer. Entonces, este, eh, eh, eso es eso es, es eso, es tener la idea. Y, y, y llevarla a cabo, dice Rafita, y Naira es nombre compuesto de mis dos hijos. Ok, me imagino que es Nayeli y Rafa, ¿no? <laughs> no sé si me viene así, este, que, que es así tu, tu nombre, por eso. Sí, muchos ocupan los nombres de sus, de sus negocios, este, de siempre de un nombre propio, ¿no? O, o de los hijos o de la esposa o, o el esposo y lo, los, este, los, tiene un nombre, no recuerdo esa, esa, esa cuestión, pero este lo ocupan para eh, fusionarlos y ese es el nombre y a veces suena medio raro, por eso es, esos son los nombres raros, ¿no? Y a veces a uno está familiarizado porque lo trae en la mente, pero cuando uno lo proyecta hacia otras personas, a lo mejor no es tan fácil. Dice William, deberían hacer un video cómo cobrar los trabajos de carpintería. Sí, cierto. Ahorita lo, ahorita lo había pensado. Ahorita que les estoy explicando esto de hacer una retroalimentación con el pizarrón. Y... Este, ahí tengo los plumones. Y hacer un... Este... Un, un video de cómo presupuestar en vivo. Un, un live de, de presupuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones y es una forma de retroalimentarlo o hacer retroalimentación mediante los, eh, este, eh, la lluvia de ideas que tenemos pensado en algún, en algún este, en alguno de los en vivos de lluvia de ideas de charlas carpinteras, este, perdón, charlas emprendedoras, hacerlo, una, una lluvia de. A ver, este. Vamos a presupuestar una puerta, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? No necesitamos eh, una puerta de tambor. ¿Qué necesitamos? Este, necesitamos a lo mejor las tablas de, de 20, de 10 o de 30, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a hacerlas, vamos a comprarlas de 30. O vamos a desglosarlo de esta forma. ¿Qué necesitamos ahora? Ah, pues el triple e de 6 milímetros, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántos, cuántos, este. ¿Cuántos, cuántos? Eh, ay, este. Se fue el nombre. <laughs> ¿Cuántos este eh, años va a llevar? Tiene el nombre, ahorita me acuerdo. Eh, no, pues, ocho o seis. No, pues ocho, va. Ocho. Eh, ¿Qué acabado va a llevar? No, pues que barniz de poliuretano. Ahí está, barniz de poliuretano. Con, con, con ejemplos casi reales, eh, porque les repito, los precios no son iguales aquí que a lo mejor en el norte o en el sur. Ah, pues tanto, va, ah, pum. Y tal vez alguien me diga: ¿Sabes qué? Yo opino que lleve esto. Ah, ok, buena idea. Pues vamos a ponerlo con esto. Um. <coughs> y que lleve este Chapa Phillips. Ah, pues con Chapa Phillips que está en tanto. Va. Ah. Y que me digan ustedes: no, pues acá está en tanto, acá está en tanto. Sacamos un promedio y pues ya lo hacemos como real, ¿no? Y ahí que ustedes también en su, en su casa o en el espacio donde estén eh, viéndonos que en su libreta también lo estén ahí trasladando, ¿no? También haciendo sus anotes. <laughs> Soy raro eso. Bueno, sus anotaciones. <laughs> Hagan sus anotaciones también en su libreta y yo en el pizarrón y lo vayamos desarrollando y hacer un presupuesto y poner cuánto daríamos el día del trabajo, el día de trabajo, cuánto lo cobraríamos, por ejemplo, ¿Cuánto haríamos este, co eh, cobrar por el desgaste de herramientas, el, la luz y este que tenemos taller propio? O sea, dif poner diferentes panoramas también para sacar un cálculo y un promedio y pues la, las personas o amigos que tengan dudas en cuanto a cobrar de ciertos trabajos, pues tengan una duda, y, ah, pues me puede servir para mi proyecto o para el proyecto que tengo en mente y pues ya se animen se animen a hacerlo y yo y ahorita lo iba a decir precisamente, hacer una proyección incluso de un trabajo real o que alguien de los, de los que estén en el chat en ese momento nos digan, ah, mira yo, yo tengo proyectado hacer una cama, una cama, una base de cama, ah, va. ¿qué me recomiendan? Y hacer la proyección sobre esa base de cama y ayud ayudarle así a su vez a nuestro amigo, a, a desarrollar su proyecto y ver cuánto se va a gastar, cuánto puede cobrar, si es que para un cliente o si es para él mismo, pues saber cuánto, cuánto, saber cuánto es lo que va a gastar del material. Dice Daniel, dice, para lluvia de ideas vas a requerir un pizarrón del tamaño de la pared de atrás de ti. <laughs> si es necesario, si es necesario Sí lo podría hacer, amigo, ¿eh? Este, una, un pizarrón grande. El que les enseñé, pues, está, está chiquito. Pero, este, pues, mientras lo podemos hacer así. Les digo, po podemos hacerlo así. Obviamente, ustedes también llevarlo en su libreta. Y cuando borremos el pizarrón, hacer otro tipo de, de, de cosa. O, o si no nos alcanza, borramos. Así como en la escuela, ¿no? ¿Ya copiaron? Sí, pues, borramos y empezamos. Dice, pero hay que hacerlo, sí, sí, Dani, hay que hacerlo. Este, que no se quede en eso, en, en la idea. Hay que hacerlo la próxima semana. Este, espero tener, si todo sale bien, espero tener este ahí unos invitados para el, para el viernes y ahí sí la temática sería distinta. Ahí sí ya sería charlar con los invitados, que ustedes les hagan preguntas. Les repito, ahora a mejor no no nos alcanza el tiempo para leer todos los comentarios. qué bueno. Este, ahorita en mi canal no son muchos, pero este, a, a lo mejor este, no, no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero eh, ahí es importante que se lleven también los conocimientos de los invitados o las experiencias o los proyectos y si ustedes tienen dudas igual comentarlas, ahí este, a Jorge si no alcanzo a leer todos, pues este, una disculpa, pero este, ojalá ahí se lleven una buena enseñanza, una buena charla, una buena experiencia ahí con los invitados que tengamos. Pero en 15 días va a ser la, la primera. Ahí, este, vamos a hacer como una este, práctica. Vamos a hablar sobre el, el, el emprendimiento, qué es lo que necesitamos. Y si nos da chance, pues este, hacer una de presupuestos. ¿Qué les parece? Un, un ejemplo. <coughs> Perdón. Ya me cae mi agüita. Dice, dice Rafita. Otra sería que te manden su cotización de uno o varios muebles muy comunes. Y una imagen con el desglose total. Y en un en vivo lo subes. Y ya cada quien da su opinión. Que te. Hay, cada quien da su opinión. Que te la manden al Instagram. También puede ser, puede ser también otra que hagamos como una dinámica así que, que me manden este, por Instagram. O por este por Facebook en un mensaje privado o en Instagram también en un mensajito. Ahí que me manden su proyecto y este, que tienen en mente y lo podemos desarrollar. Este, obviamente, a lo mejor no vamos a poder desarrollar. Si me mandan 10, a lo mejor no nos alcance a desarrollar los 10, ¿no? Pero este, a lo mejor, tomando como base un ejemplo, podamos tomar los otros 9 y resumirlos. Y obviamente, quien esté interesado y le sirva, pues adelante. Y si no, pues lo podemos hacer en el, en, el, en el mismo en vivo. A ver, ¿qué les parece si hacemos, o ustedes me lo comentan? ¿Qué te parece, Richard, si hacemos este, una, un ejemplo de una cotización de... ¿Qué les gusta? De un closet, de una puerta, de lo que sea. Algo mejor también sencillo, para que sea práctica la explicación que ustedes me digan cómo lo cobran o qué, o, o qué tipo de material pudiéramos meter, darle un precio al, les repito, un precio al tiempo de trabajo, uh, o como lo pudiéramos cobrar por día, dependiendo del tiempo que nos vayamos a, a, a este, a tardar, y pues sacar ahí un, un precio estimado o una cotización estimada pero muy pegado a lo real, a la realidad para que también pues sepan, ¿no? Y, y no queda ahí como en el limbo. <laughs> Dice Rafita: digo yo, no me hagan tanto caso. <laughs> no, pues es eso, o sea, es, es la lluvia de ideas para, para eso, amigo. Dice William García: sí, también saber cómo presupuestar otros, carpi cómo presupuestan otros carpinteros en base a su experiencia y calidad. Exactamente, exactamente, porque a lo yo les puedo hacer un video de cómo presupuestar. Y lo hago como yo, o sea, les explico como yo lo hago, ¿no? Pero a ustedes no les sirva por el área geográfica, por el, el tipo de clientes, o sea, son muchas, pues, muchas cosas que pueden variar y hay que sopesar, obviamente. <coughs> Dice Carpintero Abel, hola, buenas noches a todos. Hola, mi buen Abel, bienvenido este, a la, aquí a la charla, aquí con la Tropa Carpintera. Este, estamos este, hablando sobre eh, ideas que tenemos en los próximos en vivos para poder sacar un presupuesto en vivo con una ayuda de todos, una retroalimentación, este, eh, sacar eh, ideas de cómo emprender, un emprendimiento, a lo mejor pegado un poquito a la realidad, que es lo que necesitamos. A veces, hasta, como me decía, ¿no? Hace rato en, al principio, este, que si era bueno eh, darse de alta en Hacienda, o sea. <coughs> Perdón, muchas cuestiones y, y hacer lluvia de ideas para que también los amigos tengan ahí este un poquito de, de, de una idea de cómo emprender. A mí también que me sirva, porque yo también estoy como ustedes muchas veces, o hasta peor. <coughs> Dice Experiencia Calidad, buenas noches a todos. Dice Carpintero, a ver, gracias, me parece buen tema. Sí, sí, este claro entonces es, es lo que les decía este, este eh, live pues fue prácticamente para eso se me se salió así de repente este podemos hacer eso con, con el, el como un tipo no clase porque esto es este retroalimentación es una lluvia de ideas y este podemos hacerlo práctico o sea un en vivo práctico con eso no va a ser un tutorial no voy no no va a ser miren esto se cepilla así esto se taladra así. No, no, no. Esto que sea más así como que dudas que tengan como presupuestos, como este, cómo emprender. Eh, otra cosa sería este, cómo cotizar a jugar una herramienta, ¿no? O dónde, dónde comprar, que ustedes nos digan, ah, yo compro acá, yo compro acá. Este, lo que tiene uno, no, lo, lo que, tiene uno que saber al comprar una herramienta, eh, cómo, qué es lo que, cómo condicionar un taller, por ejemplo. Igual eh, tener puntos en cuenta de seguridad, de muchas cosas. O sea, los en vivos que, que les comento van a hacer eso. O sea, un en vivo para eso, otro en vivo con invitados y charlas, experiencias, como lo hemos estado haciendo aquí en el canal. Y cuando invitamos a Martín Martincho a The Mexican Carpenter, este, cuando invitamos a nuestros amigos de a, a Isa, a Taylor de Jazz. O sea, ese tipo de, de charlas van a, van a seguir este, sucediendo en el, en el canal. Primero Dios, que si todo sale bien. Y esas este, charlas que van a ser de 15 en 15. Entonces, este, ahí, ahí vayan pensando qué es lo que quieren. Y pues podemos este, platicarlos y, y, y sacarlo adelante, amigos. Dice Jesús Río, sí, es bueno el tema de la, de la presupuestación, ya que es muy. Variada la forma de presupuestar de muchos carpinteros. Sí, sí, es, es lo que les comentaba. O sea, aquí yo les puedo decir cómo lo hago yo. Pero a lo mejor ustedes dicen, oye, te faltó esto, te faltó el otro. Entonces, pareces esto. Para que entre muchos se haga una idea más apegada a la realidad. Entonces, esperemos el, el ejercicio. En el, el próximo, les repito, el, en ocho días vamos a tener invitados. Entonces, en 15 días, esperemos este, hacer este ejercicio y a ver cómo sale. Y si les gusta, seguiremos, seguiremos, seguiremos. Este, les repito, es, primero, no sé qué les parezca, pero eh, que hagamos el, <coughs> la lluvia de ideas sobre el emprendimiento, qué es lo que se necesita. Y si nos da chance, hacemos el de un presupuesto. Y si no nos da tiempo, lo hacemos para el otro. Pero este, de que sí lo hacemos. Lo hacemos, primero Dios, si todo sale bien. Y bueno, amigos, eh, la verdad es que ha sido una charla muy placentera, como todas, con invitados, sin invitados, con, con este muchos participantes, con pocos participantes. Así seamos tres, así seamos tres, ya la lluvia de ideas puede ser bastante. Ahora imagínense, pues 20, pues, pues es, es mejor, ¿no? Entonces, este, esto eh, espero les sirva. Espero les sirva, espero les guste y les repito, mis redes sociales están abiertas para todos, para quien quiera comentarme, como el buen Rafita, que ahí este, luego charlamos, que me platica sus ideas. Este, a lo mejor eh, yo, no, yo no soy dueño de la verdad y a lo mejor este, no, no tengo la solución en, para alguna idea, pero puedo decirle, ah, pues sabes qué, yo sé que fulanito lo sabe, eh, pregúntale o te contacto y va. Entonces lo mismo, si ustedes tienen alguna duda que yo les pueda así que eh, valga la redundancia ayudar o resolver, pues adelante. Mis redes sociales están para eso, contáctenme o aquí mismo en algún comentario en algún video lo podemos hacer o en el, algún comentario de aquí del de, de en vivo posterior a que se haya realizado, se queda la repetición y se lo pueden este me pueden comentar igual ahí. Algo, alguna idea, y pues espero, este, les repito, se puede hacer esta lluvia de ideas que, le, que hemos estado cavilando en este en vivo. Y pues imagínense, está, estaría chido, me, me gusta el proyecto. Ahí, ahí, este, ahí estén pendientes, amigos, de los próximos en vivos. Normalmente, ¿qué les parece? Los días viernes, más relax, a lo mejor muchos se van de fiesta, ¿no? A lo mejor también por eso no, muchos no se han conectado. O, o andan ahí en otras cosas Más este un viernes social Un viernes más familiar este, Pues está mejor ir a Verse una peli que estar escuchando a este Este cuate <laughs> Y pues ya Regresan ya en, en el, la repetición Y pues ya, está, ya Escucharon ahí la idea que, que existe Que está latente Y palpante Digo palpante porque ya les enseñé el pizarrón Entonces ya está el pizarrón Ahí tengo los plumones por ahí y este, y pues ya, ahora sí que, que falta, pues las ideas, ¿no? Tal cual. Dice eh, Rafita, ahorita acabando el en vivo, me pongo a verlo desde el principio. Sí, amigos, pues estuvimos platicando ahí este, de, de, sobre los proyectos, sobre el emprendimiento que, que, que se acerca en esta cuestión de, de los en vivos. Y, y pues este es eso, ¿no? El reafirmar esto que te les en resumen les comenté. Y pues bueno, les agradezco muchísimo el que se hayan conectado en estas dos horas y media. Y les repito, este, en cuestión de los, de los en vivos, este, eh, tal vez, bueno, mi idea, ¿eh? esta es mi idea, tal vez este, a muchos no les guste que se extiendan tanto porque a veces uno se pierde en los temas, a lo mejor no puede estar todo el tiempo con, este, conectado. Entonces, <coughs> perdón, a lo mejor. Eh, mmm, en dos horas y media como ahorita pues tal vez podamos hacer algo muy conciso si se alarga por cualquier tema pues bienvenido no o sea si se alarga no hay problema podemos estar aquí más tiempo pero en este caso pues este creo que ya tocamos los puntos de vista eh, necesarios vamos a llevarlo a cabo les repito y pues este pues eh, ahora sí que a, a llevarlo a cabo y hacer la lluvia de ideas amigos así que vayan pensando vayamos este cavilando eh, vamos a, a pensar, como les digo, yo me meto a la, a, al baño, a la regadera, y me pongo a pensar a ver qué voy a hacer, qué voy a decir, <laughs> tal cual. <laughs> y este, y, y, y pues, este, tal vez ustedes, les repito, se salgan allá a su terraza o a su patio, se fuman un cigarro, una copa de vino, no sé, para pensar lo que los, los problemas, las ideas, los emprendimientos, todo, <laughs> y esa sea su forma de de mover la ardilla de mover la mente y pues este, pues nada ojalá y, y esto les pueda servir a todos bueno les, les agradezco mucho saludos a Rafita y que se conectó al buen Diego de Nunda Woodworks al profe al Carpintero Blogs a Carpintero que estuvo ahí un ratito este, les agradezco muchísimo que se hayan conectado que estén aquí pendientes y este, dice Rafita, gracias, Richard. Gracias a ti, amigo, por estar siempre pendiente. Este, yo creo que llegaste tarde porque no lavaste los trastes, como la otra vez. Entonces, este, pues ya apunta a lavarlos más temprano, amigo, para que te den chance. Ahí, este, no me acuerdo quién comentó. Nuestro buen amigo, bueno, perdí el comentario, pero que lo mandaron a dormir al sillón. Amigo, vele el lado positivo. A veces dormir en el sillón es bueno. Este, a veces la, la cama lastima. Entonces, este pues nada, quédate este, ahí en el sillón. Vete ahorita, después del en vivo, vete a una, una película o, o ponte ahí a ver videos de, este, de Emprende Carpintería. Y pasa un buen rato, amigo. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias. Dice ElectriLet: seguimos al pendiente. Saludos. Gracias, amigo. Gracias, Steve. Dice, buen en vivo, Richard, como siempre, saludos a todos. Gracias, mi buen Dani, gracias por estar igual pendiente siempre. Este, y pues igual, gracias a todos que se conectaron, que estuvieron charlando. Recuerden, vamos a hacer la lluvia de ideas, como siempre. Vamos a, a, a tratar de, de llevar ejemplos claros, concisos, precisos. Y lo que sí voy a traer va a ser unos dos litros de, de agua más, porque. ...el estar como perico... ...es que cuando uno tiene invitados... ...pues descansas la voz... ...porque... Eh, ...pues... Eh, ...tienes chance como de estar... ...salivando, ¿no?... Y, y, ...y lubricando las cuerdas... ...pero... ...uno estar hable y hable y hable y hable... ...si voy a traer ahí mi, 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 mi... té o mi café... ...más grande... ...porque si ya me lo cabe ...y mejor me escucho un poquito ronco... ...porque si sí he sabido en sí... ...hablando de los amigos ...de, de, de Argentina... Ahora que estuve en el podcast con Víctor de Bushcraft nos platicó ahí que, que él estaba perdiendo la voz, lo, lo tuvo, tuvo que tomar un tratamiento de para las cuerdas vocales porque él se esforzaba mucho en los en la grabación de sus videos. Y yo me quedé así de, ay, tiene razón porque luego uno habla y habla y habla y habla y no se da cuenta que está pues en friega con las cuerdas vocales, ¿no? En la garganta, hable y hable, por eso uno se queda ronco, fuerza mucho la, la voz. Pero bueno, este, vamos a ver la forma también de, de ayudarnos en eso. Y pues nada, amigos, pues eh, les agradezco mucho. Este, estén pendientes. Y pues muchas gracias a todos por haberse conectado en estas dos horas y media. Dice gracias, saludos a José Ríos. Gracias a ti, amigo, igual, por estar pendiente, por estar conectado. Y pues nada. Amigos, muchísimas gracias. Y pues espérenme aquí. Bueno, nada, estaba, estaba probando. Es que les digo que, que es la primera vez que hago un en vivo mediante la aplicación de este de, de YouTube, en el stream de YouTube. Y pues estoy aquí viendo a ver qué dónde le tengo que picar. <laughs> Entonces este, pues nada amigos, les agradezco y pues a seguirle en sus emprendimientos, amigo. Y recuerden Ah, bueno, vamos a, ahí vamos a leer un último comentario. Dice Carpintero Abel, gracias, que pasen buena noche y adelante. Gracias a ti, Abel. Amigo, muchas gracias. Dani, muchas gracias también. Nos vemos el viernes, claro que sí. La próxima semana, ahí estaremos. De todos modos, estén pendientes porque estamos próximos a sacar los últimos capítulos del, del podcast en la temporada número 2. Ya estamos próximos a terminarla, así que estén pendientes. Muy buenas charlas, muy buenas charlas. Este, entonces, ahí estén pendientes. Y de igual, de los videos, de los contenidos, también de los contenidos de nuestros amigos carpinteros que van sacando cada vez más contenidos de más calidad y. Y cosas que yo no sabía, entonces este muchas gracias a todos y estaremos ahí pendientes. Dice, nos vemos pronto, Rafita. Nos vemos, amigo. Muchísimas gracias. Cuídense y a darle que es mole de olla. Chao, amigos. Cuídense. Ah, déjenme ver <laughs> qué tengo que hacer aquí. Porque ahí no es. Aquí tampoco es. Creo que aquí es. Nos vemos pronto, Rafita. Déjenme ver cómo se corta esto. Mientras, este, tómense un café.